Espacio patrocinado por Mar Blau, expertos inmobiliarios desde 1983. Muy buenas tardes, ya estamos eh, preparados, ya lo tenemos todo organizado para contarles este partido. Comencé en esta retransmisión. Primero yo a donarles gracias, evidentemente, y como no podía ser de una otra forma, al Club Básquet y FAC Calp. perquè gràcies a ells, gràcies a, a qui estan cedint-nos la seva imatge, la que estan veient ara mateixa des de les seues cases, podem tindre també esta retransmissió, este partit, esta primera final, este primer match ball de l'Àngels Vision Unís pel bàsquet Gandia en front a Calp, que encara que va començar la temporada d'una forma magnífica durant prou part de la temporada, sí que és de veres que en els últims encontres l'equip d'Iker Bezanzoa bueno, ha patit, entre altres coses, la Covid en gran mesura dels seus jugadors, també ha estat parat en, per diversos motius i ho està patint en, en la competició. La demostració clara és la derrota dura eh, i molt voltada de l'últim encontre del Calp en este cas front a l'Alginet, per prop de 30 punts. I a més a més, com ens deia Iker Bezanzoua en Ser Deportivos ahir el divendres, bueno, pues, eh, a més a més amb una imatge prou, prou roïn de l'equip. També és de veres que li falten jugadors, tema Covid, temes personals, temes laborals. I eh, eixa era, eren els arguments que ens contava Iker sobre la prèvia d'aquest partit. Cert que anar de víctima moltes vegades ajuda per a que després l'encontre, bueno, siga una altra història. Avui estem així, el quartet titular, com m'agrada dir a mi, per a que tots estigueu en casa tranquil·lament en aquest confinament perimetral. Si estan en Gandia, bueno, i no poden eixir de Gandia, es dona igual, perquè li portem el partit a les seues cases. Estem, com cada setmana, tots preparats. En primer lloc, Santi Roca, muy bones tardes. Bones tardes. Ganes de baloncesto. Sí, muchas ganas. Además, un partido en el que no podíamos faltar, no podía faltar la televisión del, del Unispel el básquet de esta temporada. Pues un partido vital, importantísimo. Son, eran cuatro finales, quedan tres. Ganando hoy se abre un abanico inmenso de posibilidades de que el equipo pueda eh, pasar el corte. Y quién nos lo iba a decir, ¿no? Hace un par de meses que estaríamos hablando de esto, que estaríamos ofreciendo el partido de Calpe porque hay opciones y que veríamos a un equipo tan, tan recuperado, porque ha conseguido cuatro victorias de los últimos cinco partidos y eso es eh, bastante llamativo. Habida cuenta de cómo estaba el equipo hace algunas eh, semanas y cuáles eran las reacciones, tanto del técnico como de los jugadores y la, eh, el lenguaje corporal de todos ellos, cabizbajos, ahora es todo lo contrario. Y vamos a ver si podemos disfrutar de una tarde de sábado de confinamiento perimetral en Gandía, pero de baloncesto en casa Pau. Pau Fuster, ¿qué tal? Bu eh, buenas tardes. Bien. Buenas Bien. tardes, Pau. Buenas Pau. Tardes, Santi. Acaba de llegar. Bien. Bien, pues un partido que el, el, el equipo lo coge con muchas quiero ganas. Decir, quiero decir que Pau está, está un poco que. No, no... Hola, César. Hola, hola. No cabe <laughs> en sí mismo porque se ha quitado la mascarilla hace un rato para para sonarse, voy a decirlo, y le hemos visto incluso más rejuvenecido. Sí, sí, de, no, si cabe... No Hacía tiempo que, era, que no le veíamos la cara. No se ha pasado, perdona, ahora vamos con el baloncesto, que es, es, es fundamental el baloncesto en esta retransmisión. Básicamente va a ser el eje de la retransmisión, el baloncesto. Pero no se ha pasado que se os ha olvidado las caras de las personas. Sí. Yo, hay un poco, gente que no recuerdo sí, poco, cómo era sí. sí o no, Pau. Algunos salimos favorecidos con la mascarilla. <laughs> bueno, ¿qué ibas a decir del carpet con tanta intensidad, Pau? Pues nada, que veremos cómo están, porque llevan unos cuantos partidos sin contar con los hermanos Crespo y alguna baja más importante. Están jugando con algunos del equipo junior y nosotros con muchas ganas, eh, sabedores que aún hay opciones, muy motivados y el, y el equipo está... Eh, En bona dinàmica. Estamos, César, donde queríamos estar. No tant, a lo millor... Donde queríamos estar hace la un mes. Temporada. Això, no, no, evidentment, no, no, evidentment, fa un mes eh, te diuen que tres partits tens opcions de classificar-te, encara que molt poquetes, perquè ara mateix ja hem de ser clars. El, el unís pel Vague no depèn de si mateix. es dir, fins i tot guanyant els tres partits que li queden, si després el cap remata la seva feina i guanya els seus tres partits, el unís pel Vague no es classificaria. Però així ni tot, hem de dir que estem en una dinàmica molt positiva dels últims 6 partits. Hem guanyat 4 i contra aquests 4, recordeu que a Benidorm, al xiner Cartagena i tot un Lucentum, hem pogut eh, traure el cap davant dels de, millors equips de la competició. Un poc al revés, no? Perquè si mirem, la llàstima d'un és que si no ens classificàrem ja saben els, els telespectadors que els partits s'arrosseguen, les victòries i les derrotes s'arrosseguen per la propera fase, tenim pitjor bagatge en la gent de baix que en la gent de dalt. I bueno, en aquest estem no? mirant un poc les possibilitats. Mireu, n'hi han prou possibilitats, però el que està clar és que avui és la gran final. L'únic pel baix que pot perdre els altres partits, dels altres dos que li queden, per a poder classificar-se. Però aquest és l'únic que no es pot perdre d'inici, d'acord? Vale? Guanyar eh, de més de 5 implicaria guanyar el bàsquet a Valès al Calp en cas d'un empat entre els dos. Però però també és important tenir en compte una remota possibilitat que és el triple empat en el Tavernes. Per això, eh, l'Unís pel Bàsquet, per poder classificar-se, però hem de dir també que l'Unís pel Bàsquet sol és única i exclusivament se classificaria com a quint. El Calp encara té opció és de ser hasta segon. Què passa? Que per a ser quint i en un triple empat haurien de guanyar de 17 punts. Val? És importantíssim guanyar però eh, si se posa a tir, a millor és important inclús rematar aquesta feina perquè podia donar aquest triple empat. Pues, un segon, Santi, un segon, Santi. Quedem ja, des de res, de així que comenci el partit, abans de, de començar i continuem comentant si voleu. Anem a donar el quintet del Units pel bàsquet Gandia amb Joan Hernández, Alan Cleijan, Unai Zamora, Dani Muñoz i Òscar Hernández. És exactament el mateix quintet que va començar fa una setmana en la Nucía, afronta la Fundació Lucentum. També podem comentar el Quintet del Calp amb Ibars, Crespo, Berciartua, Astilleros i Cazorla. No es deixa res a la banqueta, pràcticament, el tècnic del Calp. Per cert, recordar a tot el món que si estem fent este directe també és gràcies, evidentment, a un dels nostres patrocinadors, com és... Mar Blau, que són experts immobiliaris, que si vols un xalet en la platja, que te'n vagis a San Mar Blau, que si te'n vols un apartament, que vagis a San Mar Blau, que si vols vendre, pues que vagis a San Mar Blau, que des del 83, que ja heu comentat més d'una vegada eh, el tema de l'any, Pau i jo no sabem què passava en eixe 83, no no. no, no. érem ni siquiera una idea, bueno, pues des del 83, que són experts immobiliaris, ajuda això. Oye, que Pau me ha dado el quinteto del calpe sin saberlo antes de empezar. Ha fallado en uno. Estás perdiendo facultades. Pau, lamentable, o sea, falla... Tiene... queremos el 5 de 5. A ver, no sabía que el Crespo palo? estaba. <laughs> Bien, te, te perdonamos. Yo escucho a César. César, ¿cuántos años llevamos contando baloncesto juntos? Uf, muchos. Claro, igual y, me y, me la lintera, eh, ¿no? Sí, por ahí. Pues a mí llegar a esta época de la temporada y que esté César hablando de las posibilidades es como que me da. ¿eh? <laughs> es un clásico. ¿no? Es un ya. clásico. Claro. Eh, los años en los que no se ha hablado. Porque ya estábamos, no problem. Pero sí, sí. no se hablaba porque no había nada que cortar. No, eso, es una, eso es una depresión total. Sí. Y ahora mismo no queremos depresiones porque estamos con a capa caída por el asunto que todo el mundo sabe. ¿Qué te pasa, Pau? No, que minuto de silencio. Vale. Están, están guardando minuto de silencio y ahora hace que comienza el partido. No saben la circunstancia que ha venido, que ha venido motivada. Pues bueno, pues se darán cuenta que no, no estamos informamos. en el pabellón. Por lo tanto, podemos seguir hablando tranquilamente. Sí, sí, tranquilamente. Hoy queremos agradecer, como hemos dicho, las imágenes que nos ofrece. el club. Eh, Baloncesto Calp. que por cierto. Es uno de los grandes rivales históricos del baloncesto gandiense esos, es históric, yo esos derbis, por Dios. Última etapa, en el la, la última etapa, la última, en el última temporada. y antes. Sí, sí, en el antes. sí, sí en el mola, pero siempre la última en la Liga Eva también van a estar eh, eh, enfrontados. Yo recuerdo el último Aimeu que era el 99-2000. Y antes de la ascenso primer, de la fusión, ¿no? Sí, sí, bueno, y mola, no, sí, claro. sí, con bueno, él. En el mítico equipo aquí sí, de Constante Ibarra. En el, en el 83, cuando se fundó Mar Barau. Por Constante va a estar en un campus este estío. ¿Con quién no has estado tú en un Exacte. campus? Esa es la pregunta. Bueno, ¿por qué te sabes, En el último ¿sabes? año, en el 99-2000, de la primera etapa de mi guadillismo a Cantó, eh, es van a eliminar, nosotros van a quedar tres clasificados, el Cal pasa a y el Helios Zaragoza primero, en aquella época en la que mm. hemos hecho aventos eh, contra el Cal. Bueno, pues va a dar comienzo el partido, un partido en el que hay muchísimo en juego y que les queremos ofrecer en directo, como estamos haciendo con todos los encuentros que se disputan en el Pabellón Municipal de Gandía, pero hoy especialmente con la intención, con toda la buena intención de ofrecerles un buen espectáculo. Forma parte también de la responsabilidad de los jugadores, pero en lo que podamos aportar a estas imágenes que nos ofrece el Club Baloncesto Cal, pues nosotros encantados de la vida. El Ángel Visión, que hoy juega de blanco. No sé si alguno de los presentes le va a dar urticaria a esa indumentaria, pero es lo que hay, el Calpe con su tradicional <laughs> color verde, muy aseado el blanco. Mm -hmm. sí, no. Sí, aseado. Mal dia no, mal día para comentarte eh, más del color bueno, blanco en el básquet, pero bueno, está, está, está bien comentando cool, bien comentando antes de, de de que começara de comenzar ya ja, eh, casi el partit, que el Xemas Crespo que han sigut vaix durant mm -hmm. dos partits, eh, tema Covita ha, ha, ha a de alguna manera dinamitat. las opciones del Cal, porque bueno, ahora hemos de decir que en un mes y medio han jugado solo tres partidos. Desde el 13 de diciembre han jugado tres partidos. Y ahora en ocho días han jugado cuatro. Eso un recuerdo un poco a lo que va a pasar a nosotros a base de las vacaciones de Nadal. Bueno, ya comienza el partido. Arranca el partido, la primera acción en ataque del Calpe. Anota Berencia Artúa, el pívot del conjunto calpino. Los dos primeros puntos con cierta facilidad ahí en la pintura de este pabellón calpino, también escenario de muchísimos encuentros ya clásicos del baloncesto valenciano. Error en el ataque, el contragolpe que es para el Calpe, se frenan en la línea de tres puntos. Y ahora es Ibarz el que trata de eh, comandar el ataque del conjunto alicantino y la segunda canasta prácticamente consecutiva de Berencia Artúa. Más fácil, para... ¿no? Mosana Ribate y Ibai, las dos opciones, eh, han sido de 10 de la zona. I no sembla que és la millor manera de començar perquè ja sabem que eh, Víctor vol que el seu equip des del primer minut pues, siga molt intens. És una de les claus, eixa intensitat defensiva i eixa rebot, no? la que ens dona possibilitat de marcar ritme de partit. Bueno, comenten que l'Units pel bàsquet ha decidit, bueno ha decidit no, està en l'obligació de jugar de blanc perquè el Calp, en la seva indumentària verda tradicional també de la primera equipació, eh, té unes xicotetes franges negres que coincideixen amb el negre de l'unís pel bàsquet i per tant... I eh, escolteu una cosa, imagineu se avui demorat i ja Va, no. pràcticament la imatge claro. no, no tampoc tan poc tan bé. Efectivament, deixina, que ens alegrem d'este blanc que és per aquest motiu, per les franges negres del, del calp. I bueno, ens alegrem quan eh, pel bàsquet de les mans d'Òscar ha notat els dos primers punts, els dos, a més de tir lliure d'un Òscar que el mateix Víctor Rubio el dilluns ens comentava en Ràdio Gandia aquest canvi d'estil a l'hora de llançar els tirs lliures que era bueno, també una dinàmica que li havia incorporat el propi Víctor per a, per a poder millorar el percentatge de tir a, a lliures a que dir, era molt baixet. Eh? Eh, L'estètica pero... no és la correcta però, però també és de, de veres que el canvi ha sigut notable i per Uf. tant... Cuando el jugador eh, durante la temporada haces un cambio, eh, pues lo que importa es que siga práctico. Y en este caso, estén bien que es práctico el cambio. Mm -hmm. Ha funcionado, efectivamente. Bueno, es Ibarz el que dirige el juego de su equipo, el base del conjunto Calpino, defendido por Joan Hernández. Estamos 4 a 2 en el marcador, en directo. Las eh, Ma imágenes fácil. de Telesafor y otra vez, canasta fácil. Pero en la zona no estamos eh, defendiendo nada bien. Ha sido tú, un, una canasta de mini básquet de pasarita y tallar. No, es la, es la segunda, ya que están igual. Porque también Perline Fonsa a Oscar le engaña la esquina y, y también han acabado fácil. Ataca Gandía. El balón el, a tabla que no ha entrado. El rebote era para Dani Muñoz. Ahí no. zafándose, peleándose era Óscar con la defensa del Calpe. Y el balón es para Ibarz de nuevo para montar ese ataque de un equipo que de momento comanda el marcador. Se frena para lanzar, lo hace. Escupe el aro ese balón. El rebote para el Calpe y falta personal del conjunto gandiense que permitirá al Calpe seguir teniendo la posesión de balón estamos en el minuto 737 para que acabe el primer cuarto con 6-2 arriba para el Calpe un comienzo no excesivamente acertado del Gandía sobre todo en defensa del Unispol Basket ataca el Calpe remontando línea de fondo ha pisado ese jugador bueno, calpino de, de y hay de nuevo balón para Gandía que sacará de fondo para intentar en jugar esa ventaja ahora Todavía mínima, pero ventaja al fin y al cabo en este arranque del partido. En directo desde Calpe, con las imágenes eh, que una vez más agradecemos la gentileza al conjunto calpino. Lanzamiento de tres dentro, anotó Joan, Joan Hernández. Joan, los primeros tres puntos en el lanzamiento exterior. Y qué buena noticia que empezamos a romper la lata desde fuera. Sí, la veritat és que és la factura que tenim encara pendent en esta temporada, però, poquet a poc a jo crec que també ha anat millorant-se. Vosaltres, que controleu més estadístiques, Pau sí, i César. poc a poc, hem anat un poquet a més. Estem en un 26 eh? pero, probablement el pitjor any. El pitjor any, no? Sí, bueno, Exactament, bueno, ver... però, per exemple, l'altre dia, contra la Lucía, van tindre prou cert. Sobretot, en l'últim quart, quan els van posar en zona, i pensaven que s'atragantarien, però no. Uh -huh. És això, poquet a poquet jo crec que n'hi ha, ha, partits, no? Hi ha partits en els que evidentment, bueno, es millora, millora este percentatge tan necessari moltes vegades. Però sí que es de és de que el joc de l'únic pel bàsquet passa per l'interior, per estar baix de la canasta. Sí, no, és on tenim el, el punt fort amb, amb Oscar i Alex Vera. Ataca Gandia, ese es Clayhan, se frena, tiene que sacar para Oscars, Oscar en el poste alto, lanzamiento exterior muy lejos, muy alejado y la canasta de Gandía para volver a castigar desde el tiro de tres y colocar al equipo por delante en el marcador por primera vez en lo que llevamos de partido 6 a 8, dos arriba para Gandía vamos a animar desde Gandía, vamos a poner fuerza los aficionados también porque es un partido importantísimo, ya lo ha dicho César Baños, la importancia de este encuentro es capital porque incluso luego se podría producir una derrota y el equipo pasar el corte, pero perdiendo este partido no hay tutía, nos quedamos sin opciones, 6 a 8 y en contra de lo que estábamos hablando, de los ocho puntos, seis desde la línea de tres. Pau, no, no va mal la cosa. No, no, I, y una acción también de, de Tigiures después de, fa, de, de falta en el rebote ofensivo. De momento, est este mes, alcen comés tres errores en defensa y en ataque, eh, me echan la pilota y troban situaciones de tir que han entrado. Bueno, pues va a poner el balón en movimiento. Crespo desde la línea de fondo con ese balón que le ha permitido eh, mantener la posesión. Falta de Alan. Y la falta efectivamente de Alan Cleihan. En directo desde Calpe, juega el Calpe, lo hace por fuera buscando un pase interior. Para Berencia Artúa, que encara, no anota, otra vez un rebote ofensivo del Calpe, jugando por fuera. La defensa ahí de Dani Muñoz, el lanzamiento de la Remanguillé y una nueva... Y bueno, 24, Buena, defensa, 24. Buena defensa del Gandía ahora sí, para que ahí. agoten la posesión y el balón sea para el equipo de Víctor Rubio. Oscar sabía estar lento en, en el desplazamiento lateral, frontado a Unai, pero a rectificar rápido y a conseguir posar el tapón. I, ojito, perquè eh, César jo crec que és sabedor que demà mm. em sembla que n'hi ha una nova edició de la Neit Mania en una foto mm -hmm. del 77. Compte'ns, perquè jo tinc... Bueno, anem a crear aquesta expectació, no? Ah, foto, és una foto, una foto, foto bona. És una, una foto històrica, tan històrica com no. que ahir podem veure antics eh, entrenadors, directors esportius, fins i tot un escriptor de rellevància a nivell de la SAFOR... Bueno, eren altres temps, eh, és una foto molt històrica, i damunt, adelante, si no em mata el meu informador, que van vestits eh, en l'equipació que més li agrada a Santi. I ahí ¿Qué? ho deixe. Sí, que és la morada, no? No, ¿Ah, no? En esa época no existía el morado en cara. Ah, bueno, bueno. El morado es un el invento... Blanqui blau. Es un... El blanqui-blau. El y blau Ah, pues eso también me gusta. Yo he sido pues esa, esa. Es seguidor, además, bueno, de, bueno, ese, bueno. de ese... César, ves en cuadros. cuidado que el tubo informador está sentindo. Vale, vale, pero no, no es de la tarde. <laughs> Simplemente di que es muy histórico y edita. Di que ni han hasta, hasta un escritor. Bueno, pues el balón ahora que no entró en el lanzamiento exterior. Del, del Gandía, que trataba de castigar de nuevo desde la el, línea de triple, pero que no pudo ser. Se ha estancado el marcador en un 6-8, favorable para Gandía, y se ha estancado también, porque parece que el calpe se le ha ofuscado ahora un poquito más. La defensa del equipo que viste de blanco, que son los tuyos, que es el Unispel Vázquez Gandía, que es el Ángel Visión. Juega John Hernández, defendido por Ibarz... Se apoya en UNAI Zamora. El balón otra vez para John Hernández. La penetración, el pase era para Oscars. Y la acción de Oscars, la falta personal. Qué pena que no acabara en Canasta. Pero hay falta personal para Oscars que se va a la línea de tiro libre para poner su estilazo en el lanzamiento así, de nuevo a así, prueba. Así Santi, en decir que a, Oscars, a decir, normalmente, cuando tú has de hacer un cambio tan importante como es el tir, la mecánica de tir. eh, fins i tot els jugadors professionals ho fan en estiu. Per exemple, Volmaro va estar Volmaro va estar canviant-se el tir este, 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 este estiu en València, no? Pues ha notado el primero. El primer, sí. Pues mm. això normalment, fija lo important que és per a que ara tira de 4 i ne porta 3, fija lo que important perquè és un jugador que va rebre moltes faltes. Claro. Fija si n'hi mm. ha un punt en les seues mans. Efectivament. Ataca ràpida la transició del Calpe. Eh, no tan acertada la defensiva del, no. Del Gandía en esa transición defensiva ganó la, trans, la ofensiva, la transición ofensiva en el ataque del Calpe que de nuevo se coloca un punto, ocho a 9 en el marcador, un puntito arriba para el equipo de Víctor Rubio que se mantiene después de un inicio titubeante por delante en el marcador, llegó a perder 6-2 en, en los primeros dos minutos, pero gracias al tiro exterior, ¿quién lo iba a decir? Nos hemos vuelto a colocar ahí falta personal del Calpe ¿eh? y habrá otra vez lanzamiento desde la línea de tiro libre. Però és que us vull dir que Portem cinc minuts i quinze segons més o menys i no s'ha notat ni una cistella de dos punts. Han sigut dos triples i tres tirs lliures. Vull dir, estem a la inversa un poc del que estàvem passant en, en els últims partits. Ni una de dos, eh? És curiós. En, I portem ja quasi sis minuts. Una, Tampoc hem tirat massa no, 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 no s'ha tirat molt. No. Bueno, hem de dir també que els germans Crespo sembla que sí que van a jugar els dos, i tot i que el seu entrenador va dir que estaven autoconfinats per, per el tema Covid. Bueno, ell i... no va dir en concret que farien els Crespo, però va dir tenim uns, uns germans. Sí, sí, no, mi, <laughs> dit, no, no però, sí. però també és de veres que els dos últims partits no s'havien jugat, dir, portaran des de antes de Nadal sense haver jugat pràcticament. Sí, a... d'eixir, no? <laughs> 8 a 10, 10 dos man, puntos tres, arriba tres, para Gandía. Estamos en el minuto 4:46. Queda para que acabe el primer cuarto. Y sigue Gandía comandando el marcador. Ese balón entró llorando, no, no entró no, el no. rebote. Ay. Nos favoreció para que anote Óscar. No, 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 ha fallado. Ha fallado. Sí, sí, ha fallado. Pues me fallado, van a disculpar porque la vista la estamos poniendo a, a prueba en la jornada de hoy. Y además con no demasiado éxito. Ataca el Calpe. Balón interior. Vamos a ver esa defensa de pequeños allá abajo. El rebote es para el, el grandullón de la clase, para Óscar Hernández. Ataca Cleihan. la saca afuera. Magan con el triple, metió la mano el defensor del Calpe falta. ante el intento de entrada de Hobby, creo que es. Y están en bonus. Están car está carregándose de falta, Y Serán salen a tiers. falta por ataque de Gandía. Son dos tiros. I va entrar... Alejandro Vera, sembla que és el que està posant-se la samarreta ara mateixa, que ha entrat... Eh, però Vera. Pero... Oscars... No, Oscar s'està dins del camp. En el, no, en Dani 32. Muñoz. Ha sigut eh, Dani Muñoz, efectivament. És Alba, Alba de Ejo, crec, o no. No, però la forma de calfar... Sí, però vale. sembla que és Vera, per, per Vera. Com, com, camina i demés, sí. sembla que és eh, el pivot de l'Units pel bàsquet. Quan llança el primer hobby i eh, entra en Cistella, 8 11. Hem aconseguit pegar-li la volta al, al marcador i estem mantenint ara mateix a 3 punts de diferència, màxima diferència de l'Units pel bàsquet frontal calp. Quan llança el segon hobby també entra 8-12 i sumem de nou la màxima diferència en el marcador en este, en este partit. Bueno, ara tindríem, tindríem el bàsquet a veure si empatat. Eh, tornem a insistir, per si algú s'ho ha perdut, que este partit és important guanyar-lo. La veritat és que encara que siga de uno, però, clar, les, les, les diguem que les probabilitats de, de, classificació augmenten a mesura que es guanya de 5, de 5, perquè es el bàsquet a particular, i es guanya de 10 perquè es guanyaria el triple empat entre Tavernes Blanques, que ja ha jugat tots els partits, eh, Calp i Gandia. Bueno, pues 10-12, dos puntitos arriba, rebote ahí zafándose en, debajo del tablero, finalmente reboteó el Calpe para llevarse ese balón, estamos en los últimos instantes del primer cuarto, ahora, en directo desde Calpe, 10-2, dos arriba, dímelo. Ahora nosotres nos enchuvan, tener dos sinks, eis Santancamol en esta defensa y ha el tir de fuera que Javi no, no ha tenido mucha puntería, que digamos. Bueno, rebotea ese, eh, ¿quién es? Vera. Vera, Vera, que está en la cancha, ha entrado por Óscar, ¿no? No, no, sigue Oscar también. Estamos jugando con los dos grandes. Claro, años. ahora tenéis mucha ventaja de pero ahí van a atancarse. Bueno, pues vamos a ver quién se lleva el gato al agua en ese cambio de estrategia por parte de Gandía. Hay que. Falta en ataque. Sí, falta en ataque de Vera. Bueno, pues falta en ataque de Alejandro Vera. Vamos a ver si, si al me menos ahora... conseguimos cerrar el rebote también, que es otra de las. de un poco los fallos, ¿no? En nuestros primeros instantes, Pau. Sí, hem aconseguit dos o tres rebots en atac que podríem haver estalviat per a córrer després, però... Això ja s'han passat molt durant la temporada, eh? Que hem rebotejat bé, Òscar, sobretot, en atac, i inclús Àlex Vera, però després no hem rematat això rebots en cistella, no? Bueno, atacando Calpe... Era la última Katinwut o Skarsvice de Sistella que después era, de era muy clara. Uf. Lanzamiento, ¿es de tres? Sí, sí, sí. sí es de tres. Lanzamiento de tres que entra para volver a colocar a Calpe por delante en el marcador. 2'40 queda de, de, de tres. No sé si es, de, es de dos, lo han dado de dos, ¿no? 12 12-12, ¿Sí? empate en el marcador. Finalmente parece que estaba pisando la uh -huh. línea. Trata de responder Javi Merencio, el balón escupido por Una el, el aro. El bot, cuatro Tancanlo. Efectivamente ahí, es y Vera otra vez en la pelea, ha acudido. Vera. També, Vera finalmente, ha sigut Vera eh? el que sí. ha anotado. En aquest cas en tingut sort, Santi, porque el que estàvem comentant Pau i jo, moltes vegades no fem efectius ixos rebots ofensius, i és una llàstima perquè l'equip és una de les seves virtuts. No? En aquest cas, jo penso que Óscar tindria... Bueno, és un tema també de ah, treballar, és un jugador molt jove. Ha de saber quan està molt roditxat i quan, quan pot acabar. Clar, perquè l'hem vist ara mateix en eixa jugada del comentari. Quatre jugadors, jugadors envoltant a Òscar ja ha tingut que entrar Vera des de fora per aconseguir el rebot i anotar i s'assisteia. Al final eh, son, son y... debuidines, no debilidad nomás. Quedan dos minutos. Ese matizca de ala de vera, ¿no? Que hace volver a piloto. Ah, fallo no ahí acabar. en ese pase eh, Del lateral a lateral. Dentro de la zona había mucha gente, algunos se tenían que llevar el balón. Y ahora de nuevo un ataque rápido, una mala defensa y la anotación del Eixa, calpe que empata el partido. Y se le costa el banquillo a Oscar. Sí. Ah, efectivamente. Se ha dormido. Se ha dormido en esa defensa, Debe, debíamos de cerrar un poquito más. Ahí, el juego interior la tiene Oscar a la posteando la en el poste bajo, tiene ventaja efectivamente, pero acuden en, en la ayuda. ¿Están es eh, trabajando mucho las ayudas ahí en el posteo? Sí, sí. se le están tancando y Oscar vuelve a acabar cuando realmente no pod. Calpe, atacando con Ivars en la dirección, va a buscar ahí un bloqueo, sale de él. El pase exterior para buscar una penetración. El reverso ahora sí. En el tiro exterior que no entra. El rebote para Gandía. Que pone el balón en juego y en movimiento para afrontar los últimos instantes de este primer cuarto. Es el último minuto. Llegamos al último minuto del primer cuarto. Con empate en el marcador. 14 a 14. Había ahí un intento pasos. de penetración frenado con falta. No, no. Pasos de... Oscar. Ahí, ahí, va, ahí va el cambio. Sí. Eh... ...dos o tres acciones seguidas... Royce de Oscars que... ...se le ha notado a la juventud en el último mes... ...había comenzado el partido pero ahora... Se, se iba al banquillo calentito, eh, quejándose y Víctor, pues eh, tirando de psicología, lo ha puesto a su ladito, ahora le está eh, explicando el porqué del cambio y el porqué no, no, de está, sus errores, para, está, porque lo va a volver está a… Está diciéndole que si sí, no puede, no puede, que es muy grande y con mucha superioridad que tenga, a decir, es, se un, no se es un choc de equipo, no mejor la pilota. Claro, no, si tiene, están tres contigo, alguien tiene que estar solo. Es que el CAP es consciente de esa superioridad de Óscar Seidín, ¿no? porque habrá visto el vídeo, con conocen ya, y están tan cansados, Molfin. Si tú han visto una, una, una opción de 4 contra uno que eso es muy poco habitual. Castiga el Calpe desde la línea de triples. 17-14, ...tres puntos arriba para el Calpe que recupera la ventaja en el marcador. Al final del primer cuarto la tuvo la ventaja al, al inicio, la va a tener al final. El Gandía jugando por fuera, rodando ese balón para intentar apurar al máximo la posesión, el envío, el lanzamiento de Joby que no entra, pero el rebote que es para Gandía. Cleihan en la esquina, sacando hacia afuera, juega Gandía, es eh, acaba el, el lanzamiento que no toca ni el aro, Ahí y el balón Fergie. finalmente, no sé si es Sergi Bordes. Sí, es Sergi, sí es Sergi Bordes, Bordes, es Sergi Bordes, Bordes. también ha pecado de que no quedaba tems y no usabía y se ha donado con 10, Pues acaba este, un segón. Acaba este primer cuarto, perdona Pau, acaba este primer cuarto, 16-14. En el partido que les ofrecemos en directo, Telesafor desde Calpe, con las imágenes que nos sirve el Club Calpino, a quien insistimos en el agradecimiento. Con Marblau, desde 1983, expertos inmobiliarios. Nuestra agencia inmobiliaria de referencia, Marblau, desde el 83. Hay que tenerlo muy bien puesto para aguantar en ese sector. Tantos años, César, ¿sí o no? Sí, sí. No, a, a, sector, las han visto de todos los colores. Eh, crisis, rare crisis, ¿eh? es una persona de, de posibles sí. y que maneja sí, pues, varias. Sí, sí, de, muy, de muy posibles. ¿eh? De muy posibles. La crisis del Noranta. De, de muy posibles. Posible. Ha, no, ha gustado esa? Es la, posibles, <laughs> sí, eh. sí, la crisis del Noranta, que va a ser importante en el inmobiliario. La, la del 2000, la del Lehman Brothers. Ya claro. la, la pandemia, viento. Lo que pasa que también es un sector, pues que si estás bien, estás bien. Y en Mar Blau es también, querido, es un pico pala, pico pala. Bueno, pues estamos en el entretiempo del primer cuarto y del segundo. Mira, Gairo Maguera, que también tiene lo suyo que decir, pero estamos en el primero. Y en el, entre el primero y el segundo, con, esa, con ese marcador que tantea en el pabellón de Cal. Por cierto, me preocupa el estado de la pintura en una zona y en la otra no. ¿Por qué puede ser eso, Pau? Atacan más en la izquierda habitualmente en Calpe. ¿Tú que sabes todos los entresijos de todos los pabellones? ¿Por qué está más gastada...? La pintura de, de la izquierda que la de la derecha. Igual la usan más para entrenar, les gusta más esa canasta. ¿Ves? Siempre no... tiene una explicación. Normalmente, cuando tú entrenes en moldepotres, entrenes estática en un. ¿Y siempre pista? vas al mismo lado? Pues no lo sé, el Pau apúntate eso. yo. El deber que entrenes muy... ¿Y eso no es contraproducente estar siempre en el mismo lado, Pau? Guayshó que le han pegado una no. capa de sola, suaves en ese gusta. Puede ser, puede ser, puede ser. Es una. Es una... Es una posibilidad. Pero fíjate cómo Pau siempre tiene una respuesta para todo. Tú lo pones a prueba. Sí, y el tipo, Pau. No, pues esto es porque entrenan ahí habitualmente. <laughs> Lógicamente. Es, es algo así, por cierto, Pau. ¿Has hecho algún campus en Calpe? Sí, este verano. O sea, ¿dónde, no <laughs> ¿Eh? ¿Dónde no has hecho tú un campus? ¿Dónde no has hecho tú un campus? Te Pau? lo he dicho antes con Constante y Bars. Ya, pero no ahí. sabía que era en Calpe. Sí, sí. Aunque si dices Constante y Bars, es Calpe. ¿eh? Es, Oye, estaba ahí, no Bars. Es... Club Náutico, Calpe. Sí. Arrocito, Calpe. I Vars, és, fija que de, de, en la història del CAP han no hagut dos presidents i Vars, sí, Santi Vars, el jugador mit i franquícia, pues lo sí, que senyor. va ser Pau Gasol per al Barça en la seva època, no? el jugador franquícia... Sí, Santi. ¿En sí en si la queréis, época, si no, si en la seva època. Si queréis, si, queréis, si ir ya con el temita, sacáis con bueno, el temita. Pau Gasol no ha sigut franquícia en el Barça. Eh? Bueno, el temita és es que la notícia del dia Como ha anunciado la cadena si eres que Pau Gasol va a jugar esta final de temporada en el Barcelona. Desde que las, algunos, desde que sabemos esta noticia, este, este en estamos con la leche corta. Sí. Esa la, no, esa es la verdad. Sí, sí, sí. No, yo lo reconozco. Estoy con la leche agria desde que yo me alegro porque siempre queremos ver a los mejores. Sí. Y además m, me gusta y me, y me llena de satisfacción que el Barcelona se ponga oh, al servicio de la selección española de, sí. de cara a los Juegos Olímpicos. Es... Nunca me lo hubiera imaginado, Pau. El Barça es un... A ver, veremos cómo llega Pau Gasol. Me da igual, pero ya Llego solo el gesto de que el Barcelona diga vamos a poner a Pau a jugar con nosotros para que llegue bien a los Juegos Olímpicos y España se cuelgue una medalla ya es algo que me, que me vamos que me llena de satisfacción y de orgullo y de orgullo <laughs> está, bien, está bien no lo idea. puedo decir de otra manera bueno se no, habrán dado eh, cuenta que estamos eh, poniendo volví a comentar que es curioso porque tenéis un cal que te ha dos jugados con Crespo y con Cazorla que están en un 49 y un 54% en Tide 3 eh pero si si mires la las estadísticas están en un width de 3 en 3 de 2, mientras que nosotros estamos en un 1 de width, es decir, eh no estén eh, traen la rentabilidad a stirs de 3 de la zona. Mira, triple de, o de 2 de ser chibordes. El lanzamiento exterior lo han dado de de 2, dos. 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 Mm. lo han dado de 2 sí, y, y es el tercer tier no, de width. No, no, 3 de 3, de... de 3, ¿no? No, no, el marcador, no. Ah, el, ah, rectifiquen, sí, es una rectificación. Bueno, pues sigue el partido empate otra vez ellos buscando la zona, pero sacan rápidamente por fuera. Están haciendo muy bien esa combinación de dentro fuera dentro fuera que normalmente suele acabar en canasta. Es una de las máximas del baloncesto, pero ahora no ha entrado el rebote hay que cerrarlo. También otra máxima no cierras rebote defensivo. No hay ni siquiera posibilidad de contraataque. Ya no te digo yo de, de poder mandar en el control del juego. Ataca, a calpe, van a Venga. perder ese balón. La defensa ahora estuvo bien en el conjunto que viste de blanco, el Gandía. <laughs> Yo creo que lo vas a repetir eso bastantes veces. Porque me gusta que los... Ahora, por ejemplo, llega un oyente, ¿no? Uh -huh. Pone el partido de repente, dice, ¿quién está jugando? ¿Quién es en el Gandia? ¿Los de verde? No, los de blanco no me suena. No, mira, pues, de ver uh -huh. tanaba un de Gandia, el no basket, el chew sí. equipaje eh, Primero era el verde y el segundo el Grog. El Dinos. Efectivamente, una de las últimas fotos de la neidmanía era en el equipaje bueno, verde, si no recuerdo mal. Sí, sí, era después de la de Dinos y ya va en cambio al pero el Bert va a ser. Pero de... era amarillo y verde, ¿no? Con Dinos, ¿no? Bueno, era el block grog <laughs> Pero no tenía un poquito de amarillo. Era groc, tot groc. Ho teníem el verd, ho teníem el groc. Estàs segur que no? Encara bueno, el tinc en casa, llavors te'l porto un dia. Tráelo, es que debería, esa camiseta debería estar bueno, aquí presidiendo... Pròxima retransmisión... Tot, toda la, la última es, es como una joya que tiene César en su, en su casa, y la saca como la senyera, ¿no? Pues sí, las grandes, ya sé que... A més, tinc de la selecció espanyola, eh? Sí, una camiseta sí, de, 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 del campionat... De Europa del Norantanao que me va a regalar Nacho Rodillo. Pero esa la tocas poco. La, no, del... no, la, Pau, aquí, en la caixa. Escucha, y lo más joven, <laughs> escucha de esto porque son cosas de reliquia. La tiene Bañuls y la tiene en casa, en un cajoncito. En una caja, en una caixa. Y... Una, caixa. En una caja. De zapatos. Y la saca de vez en cuando y la, la pasea. Entonces, Esperad, como, como eh, la señala en eh, las eh, grandes, grandes eh, ocasiones. ¿qué ha pasado? Y la última vez, escúchame, Pau, que te estoy hablando. <laughs> no, no, y es la... que ha habido algún problema en. en... En algo, porque están los dos equipos, eh, par... se interrumpió el partido. Por eso mismo estoy hablando de otra cosa, que el partido está parado. Que te digo que la sacan en las grandes ocasiones. Por ejemplo, la última vez que la vimos fue con motivo de. El... ¿Qué era? El campeonato. De, 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 lo, de, de las leyendas. El aniversario. Y se la pusiste en los morros a vender Y Bravender sí, dice: de... Este trapo que. Me... No, porque Bravender no sabía. Era una, es una camiseta no, que, no, que la tienes un poquito. Histórica, Pero está un poquito mostosita. No, no. no. Está nada no porque como tenía varias equipaciones y ya me la vas a guardar. Y si está nada y en la que esta res. Bueno, no estamos comentando lo que ha pasado porque no, como no lo sabemos, no lo podemos decir. Pero evidentemente el juego está parado porque hay algún cable que no va. Marcador, Supongo alguna cosita. El marcador, sí. Alguna cosita. Seguimos en directo en, eh, en Gandía. Nosotros encalpe el partido y ofreciéndose este encuentro donde vamos a ver si Gandía es capaz de llevarse la victoria porque como hemos dicho desde el principio importantísimo que el Angels Visión anote un triunfo hoy que le permita estar vivo en los dos últimos partidos ya hemos dicho que es una circunstancia. Eh, impensable hace un mes y medio, dos meses, pero que gracias al trabajo de recuperación, sobre todo contra los equipos de arriba, el conjunto de Víctor Rubio se ha puesto las pilas y ha vuelto a tener opciones. Hoy es un partido ante un rival también directo en ese objetivo, pero un rival muy castigado por las bajas y las lesiones en los últimos partidos. Está preguntándonos un telespectador si la línea racha uh, es la, la de Tess, sí, porque sí. veo en el, el, el pabellón la pista de calte tiene líneas de otros Sports. i la blanca que també és de 3, doncs pues, era la la l'antiga la que gaste en algunes categories inferiors, la que va conviure durant alguns anys, però la roja és la i la amarella la de balonmano. La nova, la de 6,75. sí. No? Sí. Hay una rayitas ahí de de voleibol. Hay unas rayitas de sí. Hay de todo. Pero bueno, de la racha es la, la, la... De minibásquet. Han quitado la, las porterías de balonmano, que este verano sí que estaban. En el campus. <laughs> en el campus, claro. Y que tan, tanto por saco te dieron esas canastas, porque si lo dices es por algo. No, no, pero si estaban ahí apartadas, da igual. <laughs> Está, las canastas estaban puestas. Las canastas puestas. Lo que nos faltaba en esta retransmisión es que se el partido. Solo nos faltaba eso. Pero bueno, aquí estamos, al pie del cañón, contándoos cómo va. Por cierto, ¿podemos repasar, Marco Oliva, los anotamientos? del partido podemos repasar yo estaba intentando enterarme de qué había iba a decirlo de otra es, forma. eso es algo que qué eh, había pasado creo que es problema de, eh, de un cable. del marcador efectivamente un cable, ¿eh? se cero. ve que el marcador de los 24 segundos no va demasiado bien de las posesiones y además el del fondo se había puesto ya a cero por, por completo y Acab bueno es acabarán el... crono en mano y silbato efectivamente ¿No? pues como toda la vida bueno los ha, anotadores ha efectivamente los anotadores estamos eh, efectivamente perdón es que me están llegando gente diciéndome cuál es el problema alguna de las personas directivos que también están allí en Calpe que nos están contando sí, y el, el problema, problema es el marcador, sí. efectivamente de el posesión. marcador de posesión de los 24 segundos y de ahí ¿Qué, qué nos con... de <laughs> Sean que no Sean abren un de los comentarios que me arriba es mira no sols nosotros tenemos ese problema bueno pues efectivamente ahí está bueno pues es un comentario que no hay que repetirlo mucho porque <laughs> nos viene muy bien el comentario de eso solo pasa aquí para apretar que lo arreglen. No, no ahora ya, fa, ya, ojo, toquen fusta, pero ya fa, es que por parte, cierto que, le, que, le, quiero agradecer, es que no pasa. le quiero agradecer. a Mónica Que hoy nos ha traído no nos trae el agua, el agua pero ahí. nos va soplando por Eso abajo es. lo que le dicen desde Calpe y nos eh, confirma efectivamente que es el, el crono de la posesión. Continúa el idilio. Pare, sí, eh, <laughs> siempre hemos eh, tenido una relación espectacular, <laughs> más allá de las típicas discusiones de pareja <laughs> visite, que ¿eh? arreglamos con Tiene que no porten a cabello. Efectivamente. No, sí o no, Pau. O sea, sí, sí, razón sí. no está tranquilo. Efectivamente. ¿Qué tienes que decir tú de la presidenta, Pau? Que es una gran presidenta. Lo sé. Cada <laughs> vez que le pregunto, eh, tiene la, la frase preparada, pumba y eh, la, la suelta cada vez. No, está muy vaya. bien. Bueno, gran, volviendo. No, ahora grandísima presidenta, ahora sí, ya volviendo, ya he solucionado el problema de por qué estaba parado el partido. Podemos decir las estadísticas donde el pel Basket, la verdad que tiene un juego muy coral. No hay ningún jugador que esté eh, destacando por encima de los demás en puntuación. Joan Hernández, 4 punts, Oscars 3, Alan 3, eh, 2 per Sergi Bordes, 2 de Alejandro Vera o 2 de Jovi Merencio. Per part, i ara ja em passa, no em pregunto per què el valencià, també el Calp està tenint ja, yeah, un joc molt coral, amb 4 punts d'Ivars, eh, 2 de Hortolà, 2 de Crespo, 2 de Berciartua... Bueno, en general són eh, marcadors molt, molt corals on ningú està destacant excessivament en temes d'anotació. De, de anotació. sí que destaca poquet per al temps que ha jugat, és tres rebots de Vera, o és cinc d'Òscars Hernández, quatre d'ells ofensius. Ai. Quan ja per fi sembla que ha començat de nou el, el partit amb els primers dos punts del Calpe. Con el Calpe por delante, que rompe esa, ese empate que había en el marcador antes de esa interrupción. Eh, ...habitual, parece ser por problemas con ese marcador de la posesión... ...ahí pie y culo a suelo de Hobby buscando recuperar ese balón... ...que finalmente acaba con un tiro in extremis del Calpe... ...y el rebote que favorece a Gandía para iniciar el ataque... ...sales con... Gómez ¿no? ya en la sí, pista... Es. ...Gómez Arrones que es ahora quien dirige el juego del equipo... ...buscando darle veteranía a Alejandro Vera... ...ahí en el poste alto combina con el pase interior... Para buscar un tiro a canasta que finalmente no acaba en, en alvaro, con el objetivo. Álvaro, que está Planet, una estar més, en el... ha tardat en acabar, tiene que acabar más ràpi y están veient un call que está alternant les defenses, tant y... individual con zona 3 una cosa que ja va a fer a xi agandia. Bueno, que li han fet molts equips al al nostre equip, perquè un equip que té un 25% de triple, pues moltes voltes eh, dona peu a que el contrari, pues te planteja aquest tipus de defenses. Pues al Badalejo que se va, no? Creo no es no, en requena que no requena, requena, que, que no a, no acaba de funcionar no aparece humo en, en el ataque juega calpe el emparejamiento ahí bajo de canasta en el rebote para Gandía y a correr y a tratar de montar efectivamente una contra rápida al Badalejo con Vera la saca fuera otra vez en el lanzamiento exterior que no entra y que rebotea calpe para montar una contra y tratar de arrancar una, ese marcador otra una, vez con facilidad, con tiro a tabla, se zafó de su defensor, el atacante Calpino, para poner una ventaja, creo que es la máxima del calpe, desde sí. el 6-2 del arranque del comienzo, 20-16, 4 arriba para calpe. Si hubo una transistella atrasist, un de pasar y tallar a, a esta vuelta en, en transición, que... un bàsquet molt fàcil i senzill que deuríem evitar aquestes estelles. Bueno, jo penso que el, el Calp està, està trobant aquest forat des que ha començat el partit. És curiós que és un equip que té dos llançadors eh, fidedignes de tres, com són Darío Cazorla i Crespo, o José Crespo, però també és de veure que no és un equip que abusa del tir de, de tres. Val? No, no és dels equips que més eh, desvirtua o brindant el camp el, el, el bàsquet, però també és de veres que nosaltres estem en uns presentatges horrorosos dins mm. de la zona quan no som un equip que, que, que estiga per fer un 2 de 11 2 de 11? És que és una barbaritat eh? és, és un presentatge molt baix Ahí està un poc el tema També les defenses alternatives ens estan creant obstacles a l'hora de circular la pilota Ara mateix ha hagut un triple de d'Alejo que estava fora de guió Això propicia que ells arriben, no en contratats però sí en transició i espia des col·locats Curiosament la nostra major virtut, que és la força i dins, el joc interior, doncs, ells s'estan trobant, trobant forat i, i cistelles fàcils. Però a més, que ells estem tenint dos percentatges tan baixos perquè ells estan tancant molt en, la nostra defensa i no estem aconseguint traure bé la bola i trobar opcions de tir clares. Bueno, quan sembla que és l'unit pel bàsquet el que intenta moure el valor amb certa velocitat. Atac de sembla que Jovi Merencio, que sí, esta vegada, aconsegueix anotar, aconsegueix ixa cistella ja per arrimar un poquet el marcador. 20-18, dos baix per als de Víctor Rubio en esta final que ja hem comentat en diverses ocasions de la importància d'este partit. Llançament de dos que rebota en el aro i de nou eh, possessió per a l'unís pel bàsquet Gandia. Toma i daca constant i empata el partit l'equip de Víctor Rubio s'alegra molt, evidentment tots els jugadors, i de Duix, que és el, el tècnic, el que... efectivament, el que... del, del el Calp, el pel que para l'encontre, perquè ha vist que ha tingut aquests quatre punts, aquests dos atacs de l'Unis pel bàsquet molt ràpids. Dos bones defenses, mm -hmm. eh, Marc, i dos contraatacs, que nosaltres no som justament un equip que, que pugui córrer molt. Si nosaltres li correm al calp, la veritat és que l'anem a fer-li molt de mal, Uh -huh. perquè la gran avantatge que tenen és que, que tàcticament un equip que té jugadors veterans, el Germán Crespo, eh, jo que sé, és un equip que, que, bueno, que, que té 5 o 6 jugadors que saben jugar, que saben tancar, uh -huh. hem comentat i repetim el x 4 contra un que li hem fet a Òscar, que s'ha ofuscat i ha volgut acabar, i clar, si nosaltres som capaços de defensar bé i acabar d'aquesta manera, el cap està ferit. I a més, mort. César... Eh, una de les problemàtiques que ha tingut el Calp aquestes setmanes amb el tema Covid és precisament la falta d'entrenaments. Han, entre, han entrenat molt poc últimament, l'últim bueno, tres setmanes, un mes, i per tant físicament també s'ha de notar. Clar, si el ritme és alt, eh, te l'has de perdre. Veurem uh fins -huh. a quan aguanten en aquest ritme. Bueno, pues vamos a verlo y lo vamos a contar en directo en Telesafor lo que ocurre en este partido. Que os ofrecemos hoy con otro formato, un formato de partido de fuera de casa, con las imágenes que nos sirve el Calpe y nosotros muy agradecidos y con los comentarios del equipo habitual de las retransmisiones en directo de Telesafor para ofrecer eso a este partido que ahora mismo está en empate. El encuentro está muy igualado, ninguno de los equipos se ha ido con una. Eh, buena diferencia cuando ha estado por delante en el marcador. Luego repasamos cuántas veces ha estado, en, ha estado empatado el partido en este primer tiempo, pero la igualdad es máxima entre dos equipos, dos técnicos que se conocen a la perfección y que están trabajando y atando todas las... Eh, posibles ventajas que pueda tener el equipo contrario en el ataque Ahora el lanzamiento es de dos, ¿no? Entra el vale rebote tensa. bien cerrado por Oscars Y la contra rápida del conjunto gandiense para tratar de romper la ventaja que ahora mismo y en, el, en el marcador la tiene John Hernández Torné macho en el 2-5, sí, Sara Efectivamente, otra vez poniéndole altura y centímetros al juego del equipo Víctor Rubio Ahora volvemos a ¿no? echar Lanzamiento oh, de tres madre. y dentro Buen movimiento de balón de Gandía, tres puntitos para romper el empate que campeaba en el marcador y hoy es un día para lanzadores, sobre todo con acierto desde el, eh, la línea de triples porque estamos, eh, diría que desconocidos en esa eh, parte ahí. del juego y no tanto en otra, la que solemos dominar, que es el juego interior eh, a nivel defensivo. Se la sí. tragáis a Sistella, si sido una pena porque semblaba que se inicia, sí Santi, la verdad es que... Bueno, Eh, així vull que també eh, enllaçar l'últim triple que ha hagut, eh, perquè, clar, també estem parlant dels mals percentatges, dels mals percentatges del, del nostre equip, de l'Unif pel bàsquet. No tenia per què ser així, realment. Eh, jo puc pensar que és més una qüestió de circulació de pilota, perquè jugadors com Requena, com Hobby, tots són, Joan Hernández, eh, Alan, són capaços d'insistir, però, clar, eh, no són jugadors de, de moviment. Aleshores, tens que... Eso circular, volver a pilotar y de de alguna manera, Suaves, o en, en franquía. Hay cambios en el calpe, mueve el banquillo el técnico local, un punto de ventaja para Gandía, 22-23, estamos en el Ecuador del segundo cuarto, buscando la victoria, la quinta de seis sería, la quinta de seis del Gandía, si fuera capaz hoy de ganar aquí, y ese eh, balance le llevaría a tener... Muchas más opciones de las que nos pensábamos a la hora de clasificarse. Le quedarían dos partidos por delante, César, y opciones reales, claras, si consigue la victoria de meterse en el corte. Sí, sobre todo porque es en de que el que realmente no es fácil para clasificarse, es el Calp, pero el Calp tiene un calendario y le quedan cuatro partidos con tanto este, tiene un calendario difícil, difícil, la DRP... Avenidor ya ha a ganar a Murcia y juega contra el Lucentum, por tanto no te no te sí, es fácil. Si es por el coste del calendari y si, más de calendario y mes de Murcia, uy, más y el de serí tocado. Se vuelve a poner por delante en el marcador el Calpe después de su último ataque. Ahora no anotó Gandía desde fuera. Está tratando de buscar Kleijan eh, una opción de tiro pero no encuentra un hueco contra la defensa del conjunto no. calpino, buscaba conectar con Oscar, cort cortó, no cortó Calpe, efectivamente, y tiene opción Calpe para aumentar la renta preguntabas antes, comentabas Santi antes, las veces que ha estado empatado en el primer cuarto, tan solo en los primeros 10 minutos hasta en cinco ocasiones diferentes han estado empatados ambos conjuntos y esta segunda mitad irá más o menos por los mismos derroteros, enseguida lo, lo podremos saber. Otra canasta de Calpe ahí debajo de tableros, si tuviéramos ahí el marcador de, de zona caliente evidentemente ese semicírculo debajo del aro de Calpe Pau, es donde más canastas sí. están anotando ¿Y eso esa... no habla muy bien de la defensa y esa es un main... Es un Mains de Urien Fermal, pero están penetrando el fácil, no arriben les achudes y nosotros no conseguimos anotar tampoco a facilitar. facilidad. Probó Cleijan un tiro muy forzado, tenía el defensor prácticamente encima, le apuraba el tiempo y buscó un lanzamiento que no llegó a tocar ni siquiera el aro. 26-23, tres puntitos arriba para los locales que pueden ampliar la renta en este ataque que defiende eh, Gandía. Y que va a acabar con una acción de rebote, de palmeo, que de nuevo favorece al calpe Es el, creo que el talón de Aquiles en este partido, eh? el cerrar el rebote y, defensivo. No sé y, cómo lo veis. Y una otra penetración de Esmenuz, de, de que es Fasistella, vais del aro. ¿Máxima diferencia la mateixa para el Cal frente al Unispil Basket? Eh? Cinco puntos. Decía César que no sé cómo veis el tema del rebote, pero me, me parece que está siendo una de las mira, grandes carencias ver, este, hoy. No, es que, eh, mira, pasa un poco... Passa un poc com el dia del Múrcia. Eh? El dia del Múrcia eh, està en bona dinàmica, eh, però és un equip que te va, te va competir en el tema del rebot i te va llevar la teva principal virtut. No? Eh, te va fer mal on, on tu realment no has de rebre eh, ventatge, del contrari. I avui està passant-nos un poc, eh? per això ara mateix estem com estem. Si això li feixis, que els percentatges de tir proper de la cistella nostres no són els correctes perquè també és de veres que el cal conscient d'aquesta superioritat nostra dins està tancant-se molt bé, ahí tens un poc la balança però no està decantant-se per a per ahora mismo para a favor del equipo de Cal. Que s'ha ha una renta, Pau, de 3, de 7 de, de puntos. puntos, de 7 punts arriba en el marcador, de 6... Falten 2, falten 2. Són 7 punts. sí, sí. sí. Pero, es que, 30 23 máxima diferencia paus se, se va ligeramente el Calpe. Sí, la nostra defensa dels unos contra uno els seus exteriors que són un poc més ràpids està seguim molt roin perquè en el primer pas ens estan superant tan facilitat, no estem fent faltes tampoc per a ho i, i, i després no no estem anant a fer ninguna ajuda, estem arribant tarda a tot i, i portem parcial de 10-0, si no m'enganyo. Crec que hem passat del 20-23 al 30-23. Efectivament, ese és es el, el, parcial de modelador, Pau. I justament ells en defensa estan fent el que haurien de fer nosaltres. Eh, cada volta que juguem un, juguem un pick and roll o un valor interior, ells tant tots tancats, tots xafant zona, i nosaltres no estem aconseguint traure el valor bé o inclús hi, ha, hi ha situacions en què en la, en la que ens, es tanquen en defensa i volem buscar el valor dins quan no es pot i, i, i realment hi ha alliberats de fora. Dos la minuts, que cotes la, la veritat minuts. és que Jaime Bars està fent molt de mal eh, i el que dia Pau i apuntava és que no estem fent falta. La falta Es digamos, digamos una ayuda de la defensa cuando realmente no puedes parar. No es que la cuestión de que que per falta, pero ni hay que utilizarlas. Claro. Hay que utilizarlas y a veces es síntoma de falta de intensidad. Te están superando en defensa y no cometes faltas. Algo falla. Ataca a Gandía. Jugando por fuera era Cleijan el que buscaba conectar con Requena el lanzamiento exterior. Que no ha entrado otra vez. Un lanzamiento ahí en extremis. Que no entra. Y el balón que va a favorecer al Calpe 30-23. Ofuscado ahora en ataque el conjunto de Víctor Rubio. Eh, comentant les faltes que, que, havies, que havies dit, eh, per les estadístiques, estadístiques pures, 7 ha comès l'equip Calpí per 4 en tot el que portem de partit, eh, de l'Units pel Bàsquet Gandia. Que precisament, ara sí, ara falta. Ara fa la quinta falta del que portem de partit, en uns 10-9 minuts més o menys, estarem al voltant de que quedarà un minut i mig. Bueno, són molt poques faltes. Per a, Fixa't per a el dalt, Marc, que dels 23 punts, nosaltres hem fet 6 Uh -huh. De Tigiure, ahí es en cero yeah, puntos. Cero eh, Tigiure, eh, tirad, eh, es 30 puntos. Que, que no recordaba ningún Tigiure de per par de cal. No, no, cero de cero tenían, en fin, Ha anotado el primero. Estamos 31-23 en este partido. Que parece que ha roto, al menos de forma circunstancial, el calpe. Con una ventaja que se ha ido ya a los ocho puntos. Máxima ventaja para el equipo local. Ataca Gandía. Buscando en jugar esa diferencia que ahora mismo en el marcador. en La pelea por buscar la ¿ves? posición en la zona que finalmente invita a jugar por fuera para Gandía. Ahora es una penetración, un saque exterior. Este Requena se va a levantar, amaga el tiro una y dos veces. El balón que no toca ni el aro en ese lanzamiento errático. Y el balón recuperado, aunque va a haber una falta. No, que... no. Pero que... de, de técnica. Al jugador que estaba en el suelo. Keine, sí, no, no, l'ha no, no, pitat, l'ha no? pitat. ¿No? L'ha pitat? Mm. Sí. O estàs preparat per entrar, eh? Sí, com ho he dit. L'àrbitre és el que porta un poc la veu cantant en l'arbitratge avui. Com? Que aquest àrbitre és el que més està pitant les faltes i que està dominant el ritme de, també dels dos de àrbitres. No t'has fixat, no? No, aquest ¿no? no, detall se m'ha escapat. <laughs> Se me están escapando bastantes detalles del partido de hoy <laughs> y ya me van a perdonar. Los que son Iván Muñoz y Mauro Araque. Eso, que eso, es, ¿no? eso es un dato importantísimo en los partidos porque es protagonista sí. del encuentro y no lo habíamos dicho hasta el momento. Ha estado ahí rápido Marco Oliva en el dato. El juego está interrumpido, es el partido de las interrupciones, están dándole ahí una, una mochada a esa zona en la caída. Y habrá balón para Gandía, 31 a 23. Eh, estamos ahora un poquito de bajona porque parecía que el equipo estaba muy bien plantado para llevarse esta victoria que es tan tan importante, pero ha cedido una ventaja, una ventaja que ahora vamos a ver si podemos eh, rebajar desde el lanzamiento de tiro libre gracias a esa eh, técnica. De momento ahí va el primer puntito y la posesión para el equipo de Víctor Rubio, 31 a 24. Estamos siete abajo. Y queda un minuto y poco más para que acabe el 1.16 y nos vayamos al descanso de este partido que les ofrecemos en directo desde el pabellón de Calpe, gracias a la gentileza del club local que nos ha cedido las imágenes. El balón ahí metió la mano en la defensa del Calpe para evitar que le llegara a Javi Merencio. Y el balón que se ha perdido por la línea de fondo. Y habrá de nuevo balón para Gandía. Es Requena el que va a poner el balón en circulación. Un pase ah, ahí, no. buscaba rápido a Oscars, pero el balón se sí. ha perdido. Y otro contraataque de Calpe. Esta vez sí que funcionó la transición defensiva del equipo gandiense que frena ese ataque del Calpe, que va a buscar otra vez una canasta. ¿no? La sacan fuera en el lanzamiento de tres y dentro. El anotó ancho. el Calpe desde ancho. la Vamos línea de, de ahí, triples Calp. para <laughs> seguir castigando. Al conjunto gandiense una ventaja que ya se va a los 10 puntos. Otra vez el juego ofensivo errático de Gandía que permite al calpe seguir ampliando esa defensa que ahora está en 10 y que y puede aumentarse porque hay falta personal. Quedan 30 segundos para, para que acabe esta primera mitad. Y se nos está yendo el partido en la primera parte y se está diluyendo también el juego del Gandía por lo menos en este tramo final. del primer període que va a permitir al Calpe, si anotan estos lanzamientos, colocarse por primera vez por delante, más allá de la barrera psicológica o no, de los 10 puntos. César. Bé, més que l'avantatge psicològica és la, la sensació d'impotència en els últims atacs i, i com ells han arribat i han dominat, han parat i, i han trobat en cada atac que estan fent-nos el millor tir possible. I això bueno, dona una, una percepció de que ara mateixa El equipo está fuera y Víctor ahora de encontrar un sin que, que pueda competir de otra manera, mucho más Intense, eh, trayendo las virtudes que ya que comentó Provoltes y sobre todo eso, la selección de tira de ser mucho mejor. Anotó el primero y anota también el segundo para efectivamente alcanzar los 12 puntos de diferencia. Hay defensa presionante en cancha contraria del calpe, sale de ahí Gandía, la tiene Jovi Merencio. Y Gandía que va a afrontar los últimos instantes de partido tratando de rebajar de nuevo. Joan Hernández eh, se requena, va a buscar un pase en el corte en la zona. Finalmente el balón le cae a Oscars. Vamos a ver si por fin se la juega. Otra vez ayudas ahí. Dos no, contra no, uno no puede. A esa, a se levanta finalmente para tabla. El Pero balón el seno... que se escapa prácticamente de dentro. Rebotea a Hobbit. Zafándose ahí en la de defensa del es, calpe. Es que... es no este entro tampoco. Y el último lanzamiento que prácticamente in extremis buscó Calpe sorprender, acaba la primera parte en Calpe, 36-24, 12 arriba para Calpe. Nos vamos al descanso, volvemos en un instante desde el pabellón de Calpe. Patrocinado por Mar Blau, expertos inmobiliarios desde 1983. Espacio patrocinado por Mar Blau, Expertos inmobiliarios desde 1983. I regressamos. Tornem al pavelló municipal del poliesportiu de Calp per a seguir amb um, este partit. Per ara, bueno, derrota, eh, i per ara prou contundent eh, pel que portem veient, del Units pel bàsquet 36-24 va guanyant l'equip calpí a l'Units pel Bàsquet Gandia precisament en este partit eh, que com hem comentat des d'un principi és tan necessari, està final tan important per al futur eh, pròxim de l'Units pel Bàsquet Gandia en una possible segona fase d'ascens això és, eh, ara sembla molt llunyà després del que hem vist en aquesta primera meitat, però per davant queden 20 minuts, ja saben que l'Units pel Bàsquet Gandia en els últims encontres sempre ha anat per darrere la mitja part eh, llevat del partit de la i eh, sempre, o quasi sempre ha aconseguit remuntar. Ha arrencat ja la segona meitat amb un llançament de 3 de l'equip Calpí des de molt lluny, evidentment, quan ens informen que eh, Pau, Alejandro Gómez Arrones ja no podrà jugar en el que resta d'encontre. Es pareix que votant s'ha pegat un colp en l'astràgalo i, i, i avui ja no jugarà més. Bueno, pues juega el calpe que ha salido en este tercer cuarto con Ivars, Crespo, Cazorla, Astilleros y berencia Artúa. Gandía que juega con Hernández, Unai Zamora, Dani Muñoz, Clayhan y Óscar. Debo decir que en el último tramo de la primera parte he estado repitiendo cansinamente que estaba Requena en la cancha y no estaba. Pues ahora que no Novaltiz está, eh. Los... Sí, estoy hablando del, del final de la primera parte y lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir. No a ocurrir. Juega, no a ocurrir. Pido perdón. Pido. Pido perdón y requiera que está en la pista y le vamos a desear lo mejor en este arranque del tercer cuarto. Ya nos disculparán porque la hoy, situación en este mira. partido pasa de todo. Como pueden ver. Hoy, hoy está pasando de todo. Ahora se queda el balón enganchado ahí. No es una narración fácil la de este partido, pero lo estamos haciendo con toda la ilusión del mundo y las ganas de que les llegue más o menos con calidad a sus eh, domicilios. Porque esto es un trabajo a domicilio. Bueno, es como las pizzas, como bolet. las hamburguesas, televisión como para las paellas. Muy bien, es televisión para llevar. Ahora que no se puede consumir en los bares ni siquiera la televisión, porque También. antes te ibas a un bar, te decías, oye, ponme Teresa, porque bueno, quiero ver el baloncesto. Ahora no, ahora te la llevan a casa. Pues aquí estamos, llevándose a casa este partido, que tiene que mejorar mucho Gandía, porque si no, se nos va a poner cara de tontos en el encuentro de hoy. Como se le ha puesto ahí a Javi Merencio cuando intentaba penetrar y anotar el rebote ha sido para calpe y el ataque ahora también para el conjunto calpino que va a tratar de seguir castigando ahí abajo de tablero el rebote para gandía rápidamente a la contra a ver si somos capaces de anotar el lanzamientos de tres para requena no, es John Hernández, el que ha anotado ese lanzamiento triple para colocar al equipo un poquito más cerca, César. Era complicado ese triple. Mm -hmm. No es mal lanzamiento, dice el que cap, porque arriba la transición, arriba también el rebote ofensivo, pero era un triple muy arriesgado y que nos dona mol, mol de aire. No anota calpe, rebotea Requena, ataca Gandía, 38-27, estamos en el tercer cuarto. Oh, anotó desde el lanzamiento de tres, Requena, que ahora sí está en la pista, que ahora sí anota. Que ahora sí es decisivo. Nos ponemos a 8 puntitos: 38-30. Pau, ¿no ha empezado mal el tercer cuarto? No, dos triples seguidos. Los primeros ataques y defensas no han sido bubones, pero ahora han conseguido eh, correr y ahí se hace que clavar en dos. Dos triples seguidos que es clave en el partido. 747 para que acabe el tercer cuarto en directo desde Calpe con el patrocinio de Marblau entre otros y con los comentarios de César Bañuls que siempre está al quite apoyando ahí a sus compañeros en la narración. Dime cosas, César. Es curioso, es curios, en número. Hace una tapullita, perdona, César. No, no, mi indignación va creciendo a medida que va pasando la retransmisión, <laughs> y dili, escolar, pero... eh, Mira, te digo una cosa, mejor porcentaje de tres el Unicpel Básquet que de dos. Sin de 15, un 33%. Tú canapes en Lloreta, Matemáticas y. Y con el señor Escolano. Y también el señor Escolano. Cuatro de DAS en de dos. pertant ¿también? Eh, Al estén en un presentaje similar de dos que de tres. Que, bueno, de a que esté en BD en el TIR de tres. Pero, en cambio, en el TIR de dos es en Tingut eh, moments que en perdonar. Me dice un, un espectador, Pau, amigo, que os patrocina Vitalden, que es para. El tema de la, la banca que decía mi padre, ya os podría patrocinar un oculista. Gracioso el chico, pero bueno, es lo que hay. Decías, Pau. No, que tam, eh, sin de 15 tampoco es un eh, porcentaje excelente. No, 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 pero hombre, no, 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 con lo que estábamos... <laughs> Perdona, es Pero, tenemos, di Cardinali. De, de de, 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 pero bueno, son, 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 son Es un porcentaje aceptable, pero... Correcte, sí, sí. El problema es el que tenéis mal porcentaje de de 2 y, y es de también a la a la defensa de Calp, que se están tancando molt, sobre, sobre todo en las penetraciones o balones interiores, y estén tirando forzat. Madre mía, el la lanzamiento la... de tres, otro rebote, pero me, me era era mal que le robó volta. la cartera ahí el jugador gandiense para buscar un contraataque rápido a tabla, no ha entrado, el rebote era hobby el que peleaba ahí abajo, sí, son rapidísimos en las ayudas y nos rodean, vamos. Dos tis con una rapidez tremenda eh, pero abajo, Santi eh? es que ellos consideran la, la, la virtud de este equipo y saben que din si me en jugar me no me tira absolutamente de nada está fácil pero están están tan cansados oh, como claro. bueno pues va a tener opción de anotar desde el tiro libre Alejandro Vera si veis que alguna vez me equivoco decídmelo por favor pero yo creo que si es ahora Alejandro... no la calidad de la imagen es mejor mucho mejor ahora sí vale. hemos hecho ahí una un no, trabajo José. técnico gracias a nuestros compañeros técnicos para mejorarnos la imagen y Vera, que anota, con algo de suerte, pero anota, es que tener un equipo técnico que está ahí al quite, dices en el intermedio, oye, la imagen, podemos mejorarla y efectivamente han hecho ahí un trabajo. no, Capitán, echate el equipo el gran José Strugo, ¿no? Claro, Strugo fantástico, que esta semana está luciendo el chándal de la Club de Bilbao. Vamos, debe tener varios modelos, porque le veo siempre con el mismo chándal. El mismo chándal no, pero el mismo escudo sí. El mismo escudo va cambiando, ¿no? Está haciendo un alardeo ahí un poco ya... Tiene todo el merchandising de la Leti. ya cansino, pero bueno, deja Ahora estén mexposas Santi. Ahora sí. la defensa no es que se excelente pero sí que estén manant uh, muy rápidamente. Les hago achudes, estén clavando la ah, mano en mira. recuperar eso, pilotes. eso te iba a decir. Ahora, Estamos sí, ahí con la manita ahí rapidita cuando el balón no se sabe muy bien de, que, de quién es. Y eso es importante porque esto es para listos Y nos hemos colocado a seis puntos. Seis puntos para la esperanza. Seis puntos para remontar un partido que es vital en las aspiraciones del equipo para meterse en el corte de los aspirantes de esta liga. Y la falta metió ahí hobby para frenar. No sé si os parece bien o mal esta falta, pero la hizo con toda la idea. Sí. Más ayun de la asistilla Ya, yeah, pero estaba Gafán, Carrera y. Y, y no... El, 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 el equipo defensivamente no había rivales. De... Te das cuenta sí, que no te anima, está... No nada no más a criticar. Te das que cuenta no que no cabe en la mano y ahora... No, no, te das cuenta <laughs> que, Evidentemente... que le está poniendo pegas a todos tus... No quiero meter aquí cizaña. Sí, no, 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 pero es que él es entrenador yo no. Yo sí. soy ya... No, tú eres entrenador Tú eres entrenador hasta que no, te no ponen no se... la reserva Eso no se quita, ¿eh? es como los tatuajes. Para la moda de gracia. ¿Tú qué te pones tatuajes? Yo no tengo ningún tatuaje. Venga, va. ¿Cuesta mucho de quitar o no? Bueno, hay Parece que sí. Pues le está costando, ¿no? De quitar tatuajes, pero sí de anotar el calpe. El hobby, 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 hobby. El lanzamiento que no iba y no fue. Y el rebote para Verencia Artúa para que su equipo monte de nuevo un ataque con la dirección de Ivars Crespo. Ahora mismo está jugando con Ivars Crespo, Verencia Artúa, astilleros y Cazorla. Mientras eh, Gandía, que ahora defiende esa, ese ataque con seis minutos por delante. Para que este partido finalice en su tercer cuarto. Ahora és el cal, pero que està sin claridad de idees i està i està perdent No y anem també a hore lo que comentaven, quin és el moment, el punt de en el Cal ja no es troba en eixe en ese ritme de competició que que li ve provocat un poc per eixa situació del Covid que ha afectat a molt, a molta part de la plantilla. La tiene Joan Hernández rebasando la divisoria a buscar ahí Un pase con Vera, oh, trataba de remontar la línea de fondo, ha habido una falta personal clara, aunque tenía ya ganada la, la posición y tenía una opción ventajosa Ve una, de anotar. Este, Frenar hey. anti-esportiva, ¿no? Hey. No, a, a, a en topar. la cadera. Pero... Ojo. E, eso clar, ¿eh? Ojo. Lleva, ojo, que estoy de árbitro. Lleva 3 de 3. Sí, sí, sí. 3 de 3. Pau, enmendándote la plana. Eh, di, Pau. No, pero que tenen. Es eh, eh, falta. Que... No, no, no. Fregando, fregando. Eh, no, no te... eh, Fregamos, ¿sí no? Dir, rozando. No sí, sé, pero yo. No fregando, hago mi traducción, si hago la hago mi traducción su género y ya sabes. Me referís que ahí se tenen claro No van a permitir ni una asistella fácil. Ahí ya no puede ser. Uno contra cero. Pues no no puede ser una ves como el desentrenador esas, esas canastas son las que os molestan eh, o sea, mucho van es al ¿eh? son dolorosas eh, tanto como ver al equipo por debajo en el marcador a 8 puntos cuando estábamos intentando remontar pero bueno tenemos mejor cara en este tercer cuarto yo personalmente lo veo mejor también este es Javi Merencio votando y buscando conectar con Joan Hernández el pase con Alejandro Vera que se la va a jugar ahí abajo se eh, tropezó entre Trompicones, pero finalmente es porque le hicieron falta y habrá balón para Gandía en este 40-32 que os estamos contando en directo y agradeciendo, por cierto, que estéis ahí en vuestros domicilios siguiendo esta narración y esta eh, transmisión del partido con la imagen que nos ofrece el Calpe. Desde su pabellón, anotó Alejandro Vera, vamos poco a poco engrasando la máquina. 40-34, César, y esto tiene un poquito mejor pinta. El parcial es de 4-10, de Isida, ¿no? Esos otros triples que comentaban de, de Hernández y de Requena, Ma, nema bores y son capasos, pero bueno, esta acción Ay. es otra vez a mes del Mateis. No acaben de enyasar situaciones de defensivas eh, continuadas y eso no se nos está lastrando todo el partido. Ataca Gandía con Joan Hernández está buscando escala. un pase picado fuera para Requena que pasa hacia el otro lado, otra vez Javi Merencio. Vera, nota Vera, la segunda canasta consecutiva y nos vamos a colocar otra vez ahí, cerquita los seis puntos, que no, es una eh, distancia, Pau, que nos permite estar en el partido. Sí, gran señal de que Vera siga en ¿eh? que la primera sí. parte... no ha tingut molt de protagonisme en atac, sobretot per la defensa ja tancada, i ara dos situacions on ha aconseguit clavar fàcil, més dos faltes provocades en les últimes possessions. Mm -hmm. Li han pitat falta a, a Requena quan no estava jugant la pilota, perquè li ha, ha pitat retenció sobre el, el jugador Calpí, i ara està protestant-li-la, però bueno, ja va bé que, que estigui ...sobremarcantes jugados del Calp... ...y no tienen capacidad para circular la pilota... ...encara que realmente... ...aún están haciendo males ...en las penetraciones de menús. Pues sí, cuando Calp está con Ibars, ...con Crespo, con Berencia Artúa... ...con Astilleros, con Cazorla... Estamos jugando en la defensa ahora para tratar de que anoten por dentro, la sacan por fuera, el lanzamiento de tres que no entra, cerrando el rebote, estamos bien en ese capítulo, en este tercer cuarto, ya no nadie que se la pasa por detrás dos veces, va a buscar la penetración, encuentra un tiro, finalmente yo me lo guiso, yo me lo como para anotar el base, el director de juego del conjunto gandiense. Y nos ponemos a cuatro puntitos. Por cierto, no te he hecho la pregunta, Pau, y ardo en deseos de tu pronóstico hacia dónde va este partido, Pau. Pues está siendo un partido de pocos puntos. Eh, vamos a... Concreta, por favor. 60 y algo. 60 y muchos, 60 y pocos. Pues al camino que vamos, 60 y, y pocos. No estás apurando, Pau. Hoy no, hoy estás como yo. No, está fino, hoy no estás fino. Hoy estás. El único que está manteniendo hoy el tipo es Bañuls. Gracias. Por, por, porque es muy lineal Bañuls. O sea, Bañuls es. Es, ¿sabes? es constancia pura. Hay constancia, es un 8 siempre. Sí. Ostras, pues 8 mucho, ¿eh? está muy bien. Sí, pero el día que sacas un 4, pues es jodido. Entonces, yo prefiero sacar todos los días un 8 que de vez en cuando un 4. Sí, es Falta en ataque. Ataque, muy bien. Ataque, 4. ¿eh? Ojo que nos acercamos, Pauloski. Estamos ahí. Se me ha escapado el, ap el, 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 el apelativo cariñoso que utilizo en entre tiempos, se me ha escapado en directo. Pero bueno, ya sabéis lo que hay. Así nos las gastamos en las redacciones de Telesafor, de Deportes. Bueno, ataca Gandía. Y este es Joan Hernández. ¿Qué queda? ¿Alguien me puede decir lo que queda? 3.27. 3.27. Muy 3.27. Posteando ahí es. Otra eh... falta provocada. Yo creo que ya está. Dani el, Muñoz, ¿no? De fregar el bonus, ¿eh? No, Alex Vera. Pues enseguida sí, en sí, sí, te sí, ya, ya están en bonus. Eso es. Alex Vera, correcto. ¿Están en bonus ya? Sí. Pues muy bien, porque ahora Vera tiene opción de anotar desde la línea de tiro libre y, si lo hace, ojo, que nos ponemos otra vez a dos puntos. Eh, no nos poníamos tan cerquita desde el minuto 5 o 6 del segundo cuarto, si no recuerdo mal. Y ahí va Vera con el primer lanzamiento y lo anota. Anotó el primero el pivot del conjunto gandiense que acerca a su equipo a tres puntos y lo puede dejar niquelado a dos, que eso es ponerlas ahí botaditas para efectivamente que el equipo defienda bien y busque el empate del partido. Vamos a ver qué ocurre en este ataque del Calpe, vamos a ver si Gandía es capaz de apretar las tuercas atrás y comenzar a construir una victoria que sería desde luego fantástica para las aspiraciones del equipo en este tramo final del campeonato. ¿Qué nos queda, por cierto, eh, nos queda Cartagena? Y ¿No? Ontinyent el y jueves y Cartagena domingo. Ontinyent el jueves, hmm. en Ontinyent En ontiñen. Wow, Triple del Calpe para volver a colocarse cinco arriba. No podemos estar a todas, pero ese. bueno, en esta ocasión había que cerrar un poquito eh, más la defensa en el juego exterior. Ese triple duele porque estábamos defendiendo bien y estábamos en la línea. Y ya. ahora pérdida. Estábamos defendiendo bien, pero ellos han tenido ese recurso en el tiro exterior para salvar esa defensa que les da un respiro, sobre todo si lo unen a esta acción de ataque que ha acabado con eh, esa acción de pisar la línea que favorece al equipo contrario. En directo con Marblau, desde 1983, expertos inmobiliarios, muy recomendable si tenéis algo que hacer respecto a lo que sea relacionado con una casa, un apartamento, un Santi? estudio, un chalet. ¿Tú sabes, dónde, ¿sabes dónde está Marblau? Yo ya lo sabía, <laughs> pero espero que hayas venido con la lección aprendida. Porque Mar Blau lo, lo puedes encontrar en el Paseo Germanías, en el Paseo allá costado, el número 32. Concreta, eso. El es. número 32. Por en el Club de la Mota, número 23. Y en el Paseo Neptú, número 95. Está Ojito, ¿eh? ¿No eran cuatro? No, eran tres, tres, eran, tres. eran tres, muy bien. Bueno, pues... Santi, ¿te tienes que dar tres comentarios de telespectadores espectadores o no? ¿Perso? Sí, sí, tú. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, sí, A ver, bueno, si son ofensivos, te agradecería me, que lo hicieras sí, pero, con un papelito. Ver, digo, pero es que sí. me comenten que... <risa> <risa> que eres un poco gaf en estos comentarios. <laughs> Sí, sí, es el, verdad. Bueno. Eh, yo ya lo lamento, pero claro, eh, como no estáis participando, yo tengo que decir mis cosas. Entonces, no si creo. el Gandía se acerca, yo digo, el Gandía se acerca. Basta que lo diga para que el Gandía deje de acercarse. Había una película en nuestra época de Estesio y Pajar que era Los liantes. Perdona que te diga, eh, pero. Estesio Pajar es de lo contrario de tú, de Hombre Elefante. ¿no? Perdona o sea... que te diga, pero nuestra época es esta. Ojito. <laughs> nuestra época de joven. Así es, muy bien, eso sí. ¿Qué te parece, Pau? Que siempre cumple el Santi Roncero. <laughs> Santi, no cero siempre completo. gusta, me, pues, me quedo pues, con esa frase. Por el el favor, cuando veáis que el equipo está remontando, hablar para que no hable yo. Porque yo sí veo que está remontando, lo tengo que decir. <laughs> ya, ya. Si, si os parece, veo que el equipo ha hecho un parcial de 10 a 0, diré. la cosa está que has Si hay que remontar, pan, triple no, que te crío. Leñazo, Pero, claro, que... es verdad. Es... Tengo ese castigo, hijos. Nos hemos puesto a cuatro puntos. Bueno. Otra vez. Yo ahí lo dejo. ¿Y el porcentaje de, de Trigiure, que no emparraste, porque es, es, es el que comentarista. Yo me la he chugado, eh, ojo, eh, me la he eh, Dilo. Estén en un 13 de 15. ¿Qué opinas de ese porcentaje, Paul? Está bien. Es no, el, no, yo Por fin estamos en unos números buenos de tiros libres. Porque como hoy estás tan. Exigente. Tan fregante. Yo soy siempre <ríe> exigente. <ríe> siempre, hay que ser siempre exigente en, en esta vida. Tú no seas Pau entrenante, ¿eh? Uf, todo, ¿eh? Un escándalo, ¿no? Pero es, es de estos que incluso iba a ser un poco insoportable, es, es, voy a decir. Y así dir, que mismo no se va ¿Sí? ah, a ayudar. ¿Sí? Espera. ¿Quién es tu referente? Ahora Porque, sabrás. Ahora sabrás. Están hablando en serio? <risa> <risa> Hombre, claro. A ver, eso no tiene. a decirte una cosa, no sé si ya Estoy hablando de referente. La... Digo, ¿no? ¿Quién es el entrenador a en mi, serio? ¿Me a hablando? A mí no lleva antes modazo la fuerza en la que Va, imprimís el Zeus, el carácter que imprimís en ya Sí. De... sí. sí. Ah, que... Ah, le ha donado una traería al básquet. Pero es que no estoy preguntando quién le ha dado una, una traería al básquet. No, del tú, Barça. porque ahora que no. perdona, ve... y además. Pero bueno, es que... eso es, una... es que te... de tertulia no, de entrenador. Sí. No, no, pero escúchame, pero es que a veces te escucho decir unas cosas que me sorprenden. O sea, el otro aire al Barcelona se le ha dado Yasikovicius. Sí,

no no pero y, va a tener el y el innombrable y quién es el innombrable Ertel sí. estás en pero... esas o sea le hacen bullying le hacen bullying bueno. y ahora tú sí o no sí 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 Ay, va, tío, ese... ah, muy mal ese no... ahí has estado le has tirado el coye no, pero yo te he preguntado quién es tu referente no quién entrena a tu equipo favorito no ahora sea, Saras. yo ya era muy fan de Saras antes de que viniera al Barça también me gusta, por ejemplo, Aito, pero Pedro Martínez. Que el de los Santi que Roca está deseando que alguien diga Pablo Lasso y no, no lo va a decir nadie. No, yo, no, digo, yo. yo no estoy. Mira, ¿sí? eh, va a decirte una yo cosa: no soy... que no te sabía mal. Y di cara, que eh, pero probablemente Lazo sigue un de los entrenadores que me es agüeñate en Madrid. Pero yo, de, de los entrenadores que te gusta Madrid Lasso no, es de, no está ni entre el tres que me es más <laughs> agrada. claro Es que conté, yo no voy. Es tu gusto, adelante. No, 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 tú ¿Quiénes son <laughs> los tres que más te gustan? <laughs> a ver, pues yo posaría a, a, a Padovich. Hombre. fin, si todos lo saben, que es una cuestión. Obrado, también. Sentimental. Sentimental, porque, Otra cosa. Vale, sí, ¿y qué más? Christiane. Y Joscar. Ostras, Joscar, qué grande. Que no va a triunfar tampoco en lo de Madrid a nivel de resultados. Bueno, pero, pero seguramente. Era un que después van a la NBA y va a triunfar en la NBA. Muy bien. Hizo lo de tu amigo Hernández en Gandía. Paregut. ¿No? Bueno, In, eh, innovar. Traer sí. nuevas. ¿No? Rodríguez. Rodríguez, perdón. Sabía que acababa en Z. Yo he dicho, he dicho Hernández, Pepe pero... Rodríguez. Hoy no es mi día con los apellidos. Yo digo, he dicho Hernández, pero yo creo que Hernández Realmente. era Pepu. Y Pepu no entrenó. Los... Tenía un era Hernández, Oscar Hernández, y, que le entrenaba Pepe Rodríguez. Rodríguez. Y, 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 ¿Y Roberto Hernández también entrenó al Gandía? También, unos mesos. Sí, eh, digo que eh, bueno, el bueno, amigo bueno. de César, eh, Pepe Rodríguez, el primer día que trajo en la silla... Sí, no, sí, que le dijo, Sí, sí, va a ser el primer, sí. No, bueno, era su ayudante el que traía la silla. Sí, sí, era Miguel Cuesta, sí. Miguel Cuesta, le ponía la silla, se sentaba y claro, todos nos pensábamos este tío de qué va, ahí le un... tienen que traer la silla, pero bueno. Y venía pero, de... Él, él, en los tiempos muertos, digo, Pau. Y venía de una año de Estados Unidos, de una universidad, Stanford, y allí pues se va a impregnar un poco de ese estilo de, de show. De y bueno, va a Eran pioneros, o sea. pioneros, en lo que ahora vemos tan normal es que antes, Pau, cuando tú no habías nacido, los tiempos muertos eran un tipo que se ponía ahí y cinco que lo rodeaban, uh -huh. ¿sí o no?, como sí, sí, que sí. eso no lo vivido o si sea, aún lo hace gente. ¿Ves cómo estás sí. hoy llevándole la contra a todo el mundo? En Caro Fachen, pero ¿Sí no? ¿Sí? antes <laughs> bueno, bueno, eh, batens, un buen todos. Bueno, este un sí, minuto, sí, un sí, minuto ya, ¿eh? está bien. Bueno, va, a nema, nema ya, nema ya, que este partido. Un minuto queda en m A ver, Yo es que veo que el Gandía está remontando y estoy tratando de desviar la no, atención. No, no hables del claro, resultado. Claro, por eso ¿sabes? estoy hablando de otras cosas. Ya <laughs> eh, sí, que vicios y toda esta historia. Vamos a ver a qué lo que estén buscando. Hernández, y... buscando efectivamente a ver a que se está zafando ahí, buscando una situación válida para tener ventaja. Joan que opta por el lanzamiento, no lo hizo con demasiada fe, con demasiado convencimiento y así le fue. No entró ese balón. El pase largo de la defensa Calpina para evitar la primera presión. Y ahora en el ataque, amagando un triple. Y ahora el lanzamiento es de nada porque Tenía roba Gandía ataque, para salir a la contra. Rápido por el centro. Ese es Dani Muñoz, 1-2 para buscar un lanzamiento a Canasta que entra. Y a ver qué pitan. Vamos a ver qué van a pitar ahí. ¿Y técnica? No, se van, no. A, se van a deliberar. Ah, vale. O es 2-1 o falta en ataque. ¿Qué será? ¿Qué será? Faltan ataque pasos, No, ¿pasos? pasos. Dios. Ha pitado ah, ah, pasos, árbitre, se tira las manos lo que a la, la yo cabeza. Es Qué te este protagonismo. Madre de y el árbitro que. Y he de que... decir que es una errada importante nuestra, porque eh, sin comer a la última posesión, tenían que haber tenido el criterio de eh, parar el ataque y hacer un, una selección apurada de, de. Bueno, parecía una canasta fácil, tú, bueno, cuando pues, tienes opción de tan canasta... fácil con que en pases. Bueno, pero. <laughs> Ya, pero está, está uno, ahí, no, ahí, pero uno ahí, cuando ahí. va a hacer una entrada no, no, no cree que va a hacer pasos, ¿no? Digo yo, ¿no? Yeah. Ya. Tengo una cara de esta No, no la hago, no sea cosa que haga pasos. ¿Quieres dejar el WhatsApp? No, no, es que me están donando la sí, razón. perdón ya, sí, ya, Y, y, y perdón. Por eso te digo que dejes el, el sabes WhatsApp. ¿Sabes quién me dona ¿no? la razón? Lo de Saras. Uno del Madrid, pero uno que sabe de básquet. Comida y pollita, ¿eh? Mira, a mí no me vais a mover. Yo, yo sé lo que digo. El Barcelona ha tenido entrenadores mucho mejores que. Bueno, José, y en cara está acento, en no. Pues entonces, a eso, a eso voy. ¿Cómo puede tener un entrenador ahí? como Pau, que lo vive, que lo siente, que va para entrenador de los buenos y me dice que su referencia es un tío que acaba de empezar? Tendrá que decirme a, a ver que lleve toda la vida entrenando. Oye, me chove, ya ve. Pues también está ahí, está pues ¿no? ahí, está ahí. ahí Pedro Martínez. No ¿Quién? Pedro Pedro Martínez, Martínez. Eh, ole tú pero ya pero me, me vienes con... con... No, Saras, no. para mí, tiene el mejor, la mejor pizarra de toda Europa. Si te fijas, después... Ahí no pues para comentar, No, no, sí, no, yo, sí. me, me has oído decir no, no, algo. No, una... si yo digo, fijas... no, porque ha dicho una vez... Yo digo, pues si le lo dice, te pues. la si te falta. fijas, claro, Tira la falta. Después, de cada canasta, de cada tiempo de muerte, suele meter triple o canasta fácil el Barça. Hombre... Con, bueno, iba a decir una ordinariez, pero no la digo. Con buenos jugadores, esas cosas pasan. Bueno, y Te dan a ti esos jugadores y tú también tienes una buena pizarra. Última ataque del Krabs, ¿qué es, es tema? Con el Saludiris, Kaunas no cinco, tenía cuatro, buena plantilla y. Ahora un tir o sea, de tres. Busquen un tiro de tres. Van a hacer un tiro al final, ahí muy forzado, que no va a entrar. No fue ese lanzamiento. Final del tercer cuarto en Calpe, 47-42, 5 puntos para el conjunto calpino. Hemos reducido la ventaja con respecto a la del descanso, nos colocamos a 5, estamos en el partido, no para echar cohetes, pero estamos en el partido y efectivamente el encuentro que se encamina a los 60 y pico, que dijo Pau hace unos instantes, un marcador bajo, que a veces nos favorece y a veces no. Segons César, hi dies que sí i hi ha dies que no. Eso dijo ha dit En general ens favorit perquè nosaltres sumem més de dos que de tres. No? I també bueno, no som un equip en, en grans anotadors, tot i que bueno, la gent en els últims partits ha pujat les seues eh, prestacions ofensives. No? no crec que es vagi mal que el cal no trobe tirs fàcils de tres. El que passa és es que Jaime Ibas, per exemple, ens ha fet molt de mal en les penetracions i això ho hem de parar sí o sí. Eh? Afrontem el darrer quart, el, el, el quart incògnita, no? el que davant del Múrcia no va ser el que tocava i en canvi sí que ho va ser davant del Benidorm, sí que ho mm -hmm. va ser davant de l'Alginet i davant del Cartagena. Anem a veure quin equip ens trobem en aquest darrer quart, on hem de dir que te ho jugues tot a 10 minuts, perquè si perdem este partit, insistim, ens anem fora no. de qualsevol opció matemàtica de classificació entre 5 primers, i això implicaria anar a la part baixa, on justament ja partirem amb quatre derrotes a falta del partit d'un tinyent. Efectivament. Eh, hem de creuar els dits i donar-ho tot per a aconseguir guanyar en aquests deu minuts que queden. Estadístiques del que portem de partit. 12 punts. De Joan Hernández, 12 punts. D'Alejandro Vera i la resta, bueno, reparteixen entre 3 i 5. I destaquen també els 6 rebots, eh, 5 d'ells defensius, de Joan Hernández, Sí, també han aconseguit Alejandro Vera. Eh, per l'equip Calpí destaca, com bé estava dient César, amb 15 punts i bars, que és el màxim anotador en molta diferència de frontes de mes i el que està fent nos eixa destrossa. Eixes són les estadístiques, i així són les coses i així se les estem contant. No? Muy bien, molt bé, molt bé, esas estadísticas. Y ese... Tío, no puedo evitar que el otro día pinté en una habitación de casa y estoy en plan pintura. Y no puedo evitar eh, Es que la zona esa no, no, no puedo evitarlo. Y hoy has, has ah, hecho una estantería, ¿no? Sí, está, sí, sí, muy bien. <laughs> Están muy manitas muy bien, hoy. Veo que me sigue muy bien. Veo que me, pues, mira... eso es que le es que falta una otra cosa. ¿eh? Efectivamente. Hice su lijadito, su tal, su tapaporos y luego bueno, le puse va. un barniz color tal que me ha venido perfecto. Lo digo porque, claro, la gente me entenderá. Es que ¿sabéis qué pasa? Que ahora, como no hay bares, tú sí. te vas ahora mismo, a, no digo el centro comercial, pero te vas a un gran centro comercial, a la zona de las pinturas. Está petado de gente comprando pintura, porque no sabemos qué hacer, pues nos vamos. No habéis probado eso de la pintura. No, la verdad que no. Joder, no me seguís nada bueno, más. Es están la, eh... la vacuna y te la dado por hacer cosas en casa, ¿eh? Me, 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 me he venido arriba, la verdad. Me he venido arriba con la vacuna. El lanzamiento era de dos. Vale, no va mal, comenzaréis y la venga. Y el rebote ha sido para el más listo de la clase, que es John Hernández. Bueno, estén en con Hobby, hobby con John y... Hernández. Joan... Alex... No, Tuckling. Alan. Tuck Alan A Hanara. Si Alan. Sí, Alan agarra la racha del Sultis Partis, que hace según espars impresionantes. Hemos perdido ese balón. Cinco puntos de ventaja que tiene el calpe. Por cierto, me gustaría algún día contar con David Avaria en los comentarios, porque para mí David... Avari, está online, está online. Está... No, pero eh, compartí con él muchos partidos de aquella época, la época de antaño. Sí. De la época de antaño, oh. estábamos en otra emisora pero nos lo pasábamos eh, muy bien sí. y creo que estábamos hablando de Primera División y Levo Oro, sí. si no recuerdo mal, incluso antes de la fusión. Bueno, ahora no me acuerdo porque hace Madre. ya tanto tiempo. Eso yo Eso es del tiempo de María <laughs> Castaño. Tiempo de María Casaña. Fijaros que cuando hablo de otras cosas, la cosa va mejor. ¿Os dais cuenta o no? Sí, sí. está entrenando en cara de la vida Que yo sepa, no, ahora ya está... Va a estar en, en, en... Godella, ¿no? Sí, no, pero ¿sí? sigue teniendo no, esa, no. esa cabecita. Yo creo que no. Esa cabecita que se lo sabe todo el tío, ¿eh? Sí, sí, que sí, se sí. lo sabe absolutamente todo. Anota, Calpe. Esto es un toma y daca en este arranque del segundo, del, del último cuarto. Eh, he visto ahí de refilón una camiseta colgada. Es la de Ivars. Sí. La, 7, costa, la camisa costa, constante entre pero dicen en cara. Ah, ya. El Fichu, a pesar. Bueno, a ver ese lanzamiento desde el exterior, no ha entrado. Probaba fortuna a Gandía en un lanzamiento para evitar el juego interior donde no estábamos logrando conectar. Y nos vamos a una desventaja que se sitúa otra vez en los siete puntos y que puede ampliar el calpe, que está mucho mejor en este arranque del tercer cuarto que los Gandienses. El lanzamiento que no ha entrado, el rebote para Gandía. La tiene Joan Hernández para montar rápidamente la contra. Este es Cleihan. Pase picadito para la contra. Buah. El sí. balón ahí que se atasca en el soporte del aro. Y hemos empezado un poco plof. Este último cuarto que es el decisivo. ¿Qué está pasando, Pau? Pues no estamos consiguiendo finalizar acciones fáciles como ahora y mira. Pasa lo que pasa, ¿no? Sí. <laughs> Calpe está <laughs> Es verdad. Es verdad. Es verdad es que la la falta a la colectiva. Mira, no? yo te digo lo que nos pasa. Ahora, a amigo mí de destaque ese cero de Sis. <laughs> ese cero de Sis de Óscar en en esos de jocs. Eso ¿Cuáles han anotado del lliure. Y això es està penalisant molt perquè és era, bueno, és un dels tres màxims fanadors del l'equip. Eso es fatal. Eso es fatal. Ahora sí, esto es bueno, esto es bien. Joan, 15 puntos ya, ¿eh? Esto es bien, está rompiendo hoy el partido. Joan, en la anotación, no sé si va a ser la anotación más larga de este año, pero va a estar ahí, ahí, ¿eh? ¿eh? Joan Hernández, que ahora acaba de acercar de nuevo a ese equipo a cuatro puntos. Estamos ahí a trancas y barrancas, pero estamos. Ya aporta tres triples, Joan, pero todavía a faltar. Óscar, fem desde dins, en porcentajes de... De, de triples, eh, perdamún, no, no me lo perdamún, pero este notando mano tan deportemia, si triples y bé, falta que Oscar Ibera domine en esta Bueno, al día que estaba jugando con Dani Muñoz, Clayhan, Hernández, Zamora y... Me falta uno. ¿Y Dani, Dani Muñoz. Dani Muñoz, efectivamente. Mientras que Calpe estaba con Crespo y Vars, Verencia Artúa, Astilleros y Cazorla, prácticamente con el quinteto con el que está jugando todo el partido. Ahora tratando de atacar efectivamente no en el fácil. poste Ahí bajo veis. con Verencia Artúa, anotando claramente. Buen bis, varios votos en el, el partido, que la segunda ayuda a arribata, tenés este que el hobby, no arribata al, al, al a es que, la que, es que podrían hacer una falta y que no. Y que nos anotaren. Bueno, juegan día una falta con Dani Muñoz ahí y en el reverso. Bien, bien, dos, bien Dani Muñoz ahora, Pau. Bien Dani Muñoz en la canasta, por fin ahí abajo. En eh, la zona, en la pintura, o por lo menos en lo que queda es de ella. Y 53-49 para ponernos a cuatro puntitos. Seguimos ahí, seguimos uh, ahí. Eh. eh, eh. Te están pintando tu zona. Sí. Santi, el MOPA él también. Es importante primero quitar las impurezas, luego lijar un poquito para que se adhiera bien la capa si sí, puede ser de tapaporo y, y luego darle no, ya la capita y eso es el teumento Miyagi el profesor Miyagi la imprimación no, y esas es, cosas. la imprimación muy bien, me muy me bien. la imprimación o sea, es Santi, fundamental lo que pasa que a veces por pereza evitamos la imprimación o sea. pero es un error Pau es San, un error Santi el, mo, el Mopa también era el ca, ca, eh, entrenador del campus de Cali es que, es que no, yo iba, a decirle, iba cuando ha dicho el Mopa yo digo no me lo digas est ha es estado contigo comer? en un campus ¿qué? dímelo es que com, com, vaya tapón comes popol el Mopa si yo no vaya yo tampoco no distingo ni ni, ni, ni quién es quién. El tapón ha sido de Cleija, me parece. Aunque ahora aplaude el banquillo del Calpe para meterle ahí un poquito de sí. cosa, porque sí, me hemos me la, perdido el balón. no ¿eh? llevará, no sé por qué, mola llevará. Sí, no, estaban debatiendo y nos la quitan, efectivamente. Nos la quitan cada vez que se juntan para decidir. Una reunión, sí. ¿Eh? Cada vez que hay reunión de pastores oveja muerta. Oveja ¿Sabías, esa, uh -huh. ¿Eh? ¿Sabías esa, Pau? ¿Sabías esa? Reunión de pastores oveja muerta. Buena frase, me la apunto. No, no la habías oído eh, va, nunca. Va al job y se les papa. No, ahí. que cuando los pastores están, es que algo, algo va mal. ¿Me entiendes? Está ahí la cosa difícil. Algo va mal. Hay zonas de, de España donde el lobo está haciendo estragos. Qué gran turba. Fijaros que el, el tema de cerrar los bares nos está haciendo pintar y ver documentales de lados a punta Pero para. eso será tú, yo, nunca ni he pintado ni he visto documentales. Pues debería, porque eso es cultura. Pintar es cultura. Mira, y ahora mismo nos, han, nos van a pintar una falta. No, no, siempre que sales un jugador del cal. Eh, Santi, a ver si acabas no. el confinamiento siendo Van Gogh o algo. No, no estoy con ¿Es el arte. Art estoy de brocha, estoy de brocha <laughs> no de arte, estoy de, de brocha. Ojalá eh, pudiéramos pintar ahí eh, de otra manera. Nos estamos yendo, eh, pero ya nos disculparán. 53-49. Es eh, un partido extraño que esperamos acabar contando con victoria, pero de momento no es así. ¿Qué queda? Porque no tengo pues la... Que, ¿Cuatro queda poco, ¿no? minutos puede ser? No, cuatro minutos o por ahí más o menos. Ahora cuando no, unos, unos seis, unos seis. Estamos en los seis. Según, según no, la pero, página web. Eh, no, nos referíamos, Pau y yo, a que llevamos cuatro. Ah, efectivamente, <laughs> eso sí, <laughs> eso sí. Acabar. Ahí lo hay Bueno, el contraataque, anota Gandía, bien, ahí estuvo rápido para anotar Treija, ¿eh? nos ponemos a dos puntitos, poquito a poquito como las hormiguitas, sí, 5, reduciendo la desventaja que tiene el Calpe desde el final del segundo cuarto, que todavía no hemos podido recuperar la penetración que no entra, el rebote, ahí no hemos estado listos con las manos, no hemos eh, podido capturar ese balón que no era de nadie… Y ahora el tiro aro pasado que no vale. Fuera. Porque ha pisado la línea de fondo. Se pone las manos a la sí, cabeza. Víctor dice: Si lo he visto yo, que ha pisado la línea. Estaba diciéndolo, se le veía claro. Lo ha visto él, lo ha visto él y lo ha visto también el árbitro del partido. Uno de los dos árbitros del partido que determina con esa falta que Gandía además tiene opción de empatar el partido. Quedan 5 y 22 para que acabe este encuentro. 5-3-5-1, cinco, cinco, ¿eh? ¡Ojito! Estos finales de infarto, bueno, ya nos tiene más, más acostumbrados en uníspero basket en los partidos que llevamos aquí. Ahora que veo esa publicidad de Aguas de Calpe, antes los derbis eran tan derby que hasta compartíamos casi medio sponsor. Aguas de Calpe, Aguas de Valencia. Aquello era es todo de un Veres, agua. Todo un agua. Todo un agua, sin aguas de Valencia. Aguas de Valencia. Sí, aguas de Valencia. Vera. De, empate. de empate! Buena empata, verá el partido. Comienza el partido de nuevo. Y empieza el partido de nuevo. Yo ya no... Sí, es verdad, tienes razón. Son cinco minutos como si fuera una prórroga. Uh -huh, efectivamente. Pau, prórroga, ¿Sí? cinco minutos venga. aquí en San sí. Pedro se la dé, que San Pedro se la bendiga. es una cosa, sabías, no? que realmente juega la temporada es el, el Unispalvaje, porque cada tiene más opciones de, de estar. Eso es. Santiago, Otra vez Clayson. Eres un libro abierto, ¿eh? ¿Por qué? Ah, por los sí, Eso es la edad. No se te olvide. El refrán la y edad paga. y los chacarrillos, eh, es verdad. Y muchos años con Paco Cardona, eso ah, también. Ah, yo no a pedirte yo, eres. Eso también eres, cuenta, te, ¿te, te podrías. Eres un cardoneta. Si Cardona ha ah, ha un libro de refranes que ha utilizado en esta vida en la radio. Ah, Paso, eh, vamos. Pasos. Sí. Qué Uf. pena. Qué pena porque era un ataque Sensei, importantísimo. Sense que s'ha visclar, s'ha donat a entendre, o sea, per, per com estaven manejant, se crec que és sí. eh Joan Hernández, crec, sí. no estic massa segur, per com s'ha manejat, encara que estan tapant los jugadores de Calp. Eh, eh, crec que no es poden registrar aquests passos. crec sí, que es, es, veia prou clar que havien sigut clars, vull dir. No sé, pareix que ha sigut per arrastrar el, el peu de pivot. Ara és important aquesta defensa. Empat, 53, 53. Més tensió impossible, 5 minuts per a, de, per a determinar si l'units pel bàsquet Gandia pot en mantenir opcions d'estar ahí Uf. o no. Falta en atac, possessió per als blancs. Uf, Chusteta, ¿eh? Ya, y yo pensaba gran defensa en la cadera. Sí, en el Marulia le ha, ha tocado un poquito. Sí. Bueno, y pues. ¿Y tú para decidir. Cuatro minutos y no un segundo. Sí, y técnica, ¿eh? Amplitar técnica. ¿A quién, sí. al, al eh? Al banquillo, sí, sí, parece. Al banquillo, ¿no? Parece al banquillo. Y esta puede ser jugada, no diré decisiva, pero importante. Punto de inflexión bueno, del partido. Pero... Estamos en empate, ¿no? Desde el primer cuadro que no, no tenía ventaja. Eh... Nos ponemos por delante en el marcador. 53-54. Hay partido. Posesión para Gandía. Pide calma Javi Merencio. Cabeza también. La canasta de Hernández que nos coloca a un puntito por encima del calpe, un puntito por encima del calpe. Y a, fe a mol que no está en Perdavante pues desde la eh, mitad del segundo cuarto. Y que de recordar que, eh, parle de memoria, porque no me voy a apuntar, pero en Manata incluso, no sé si me llegado a 14 vais. Sí. En zona que sí, 14 ¿no? 14 vais. 40 24, 40 34, si no recuerdo mal. Juega Gandía, Jovi Merencio, vamos allá, remontando y anotando, remontando la línea, anotando. ...canasta en bandeja de Jovi Merencio... ...y nos ponemos tres puntitos arriba... ...si os apuntáis ahora a la fiesta... ...llegáis en el mejor momento... ...porque Gandía se ha colocado tres puntos de ventaja... ...en este partido determinante... ...en Calpe que os ofrecemos en directo... ...con Marblau Blau... ...en Telesafor gracias a las imágenes que nos ofrece... ...el conjunto calpino... Verdad, ...que atacaba con una buena bandis. defensa para recuperar Gandía... ...tres puntos arriba... ...podemos aumentar la renta... ...en el tramo final del partido y la aumentamos... Ah, ...ahí wow. está Vera, sí, 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 anotó Vera... Eh. O paren, o paren el... La canasta que obliga al tiempo muerto del Calpe, que ve como Gandía se ha puesto por delante en el marcador y ha sacado lo mejor de su juego en el tramo decisivo del partido. Calpe Cal no estaba en el partido, vuelve la defensa de Camis en la última chugada del Gandía... i eh, en aquests moments Carl no es pot permetre que Vera reba soles en una transició ofensiva baix de sistema. Perdona, i l'anterior de Jovi ha entrat a soles, sí, pràcticament. és el que parlamentament també del Rime. El Carl va, va baixar molt les prestacions físiques tenint en compte el que, lo que porta darrere i nosaltres a la Madrid, sin és que estem en el millor moment de la temporada, quan millor estem físicament, quan han estat entrenats tots junts, és a dir, que ara és el moment de la veritat, no? Eixos dos parcials, el de 11-17 en el tercer quart i el de 6-17 en el que portem de, de l'últim quart, estan donant l'hora de que la segona part ha sigut un canvi completament total de, de, pues això, de, de, de nivell a la pista. 34 punts en la segona meitat pel que portem de segona meitat, quan encara queden 3 minuts, 34 punts de l'Units pel Bàsquet Candidat per els 24 de la primera meitat, en els, 20, eh, en els 20 minuts. 10 punts més en esta segona meitat, també és de veres que ja ens té prou acostumats l'Units pel Bàsquet a que les segones meitats siguin molt més anotadores que les primeres, eh, este 2021, vull dir, però eh, això també vol dir que, eh, bueno, que és una forma molt positiva d'afrontar el, que, el que ens ve per davant primer acabem el de hui, evidentment. Però ara mateix estem ja eh, salvant el bàsquet a veres en cas d'empat. Eh, Efectivament, això és un altre. És que, bueno, i Víctor també... És que hauríem de guanyar mínim de 5. En quant estava el bàsquet? En 5? Eh, no, bo, en en Així van guanyar-hi de 4, en 5 punts. I, I, bueno, si guanyàrem de 4, anirem al general. De moment el general es desventaja... Tiene todo controlado, el tío. Eh, en contra nostra, ara mateix en... Ah, t'ho miraré, perquè ho tinc perdit dret. Estem en més 11 en el general, és a per la més 11 el cal, menys 3. Ojo, ese triple, anotó. el calpe en el lanzamiento de triple para colocar a su equipo de nuevo en el partido ya lo estaba evidentemente pero más cerquita dos puntitos de ventaja para el angels vision que ataca para buscar aumentar esa renta 56-58 vera 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 nota yeah. vera nota vera yes, otra canasta eh. similar a la yes. anterior y que está ya ha ido a salir en el momento lo mejor de ver en el momento sí, sí. primordial del partido recordemos que Vera no va a estar en el último cuarto del partido contra sí, Lusia lo acusamos mucho y el equipo va a notar evidentemente en, en 239 para acabar el encuentro que alemana Temps Víctor Rubio creo no entró esa penetración rebotó Hobby Merencio no, no, no. estamos <laughs> en el mejor aleman momento aleman del partido sí, sí, sí. dos minutos 27 para que acabe la tiene ya Hernández Indicando jugada a sus compañeros. Ese es Dani Muñoz. Buscando la posición de Vera. No lo encuentra, no lo encuentra. Ya lo no, encontró no, 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 en la el bajo. Dos contra uno. Lo sacan ¿Vale? fuera muy bien circulado. El lanzamiento de Cleihan que no entra. Rebote. ¡Ay! Que palmeo Vera. Atacado, pero para. que finalmente recupera a Calpe para tratar de seguir acercándose en el marcador. Dos minutos. El amago de triple. La canasta que no entra. El rebote para Vera. Lo tenemos enfiladito. Aunque aún queda mucho. Efectivamente, como decía Marc, encaramos los dos últimos minutos del partido con una ventaja de cuatro puntos. Hay que aguantar hasta el final, hay que anotar este ataque. Sería fundamental anotar, irnos a los seis, son siete puntos de ventaja. Y luego defender a muerte, podríamos cerrar el partido. El lanzamiento exterior de Jovi no entra, no hay rebote. Era un dos contra uno en el rebote, no pudo ni siquiera luchar por el Vera. -32, y ¿no? y, ¿no? y sí. les volvemos a dar opción de, de acercarse en el marcador. Minuto y medio, efectivamente, compañeros. Ataca el calpe. Falta. Ay, falta personal. Frenando ese ataque. La falta personal. Para evitar que anotara el calpe. ¿Y hay tiempo muerto? ¿O qué hay? Se han ido, se han ido rápidamente. Todos corriendo, efectivamente. Todos corriendo, supongo que a la llamada de su técnico. Mientras se prepara para los lanzamientos desde la línea de tire el libre. Muy eso. Muy bien, ¿no, Santi? Sí, sí, sí. Sí, claro. No fallarán, ¿no? No, ¿Diso, no, ¿diso? no lo sé. Pero... Es que no sé qué decir. Me ponéis una responsabilidad. Es eh, que me ponéis una responsabilidad. Cap, no, ponéis una responsabilidad. Cuando volvía después de aquel confinamiento express, cuando volví, no, es que si eh, hoy perdemos y vaya el equipo, pierde. Es que me está cayendo ahí una. Una cosa de cenizo que no sé, Pau, no sé si hablar, no hablar, si decir, si no decir. No, 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 no se ajusta a la realidad. No se ajusta, yo no soy, no soy culpable. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? No me jodas. No, ha pisado a Alan. Ha Está pisado a Alan en el peor momento. Es que, Vaya manera de perder el, eh, la posesión. No sé, sé, eh. no sé qué hace votando hacia la derecha. 58-60, porque esa jugada puede ser decisiva en el partido. Porque estábamos para atacar y aumentar la renta y ahora están ellos para atacar y empatar esta el partido. Madre mía. Bueno, pues vamos a ver. Se soluciona con una buena defensa, ¿no, César? Defendemos Totalmente, bien y otra cosa mariposa. No, Venga, no, vamos a ver. 1-10. Vamos a ver si somos capaces porque esta canasta puede poner el partido otra vez súper apretado. Lanzamiento triple rebote, hay que cerrarlo. Misa, oh, eh, se les misa. fue. Menos mal. Menos mal. Porque el error queda en nada. Estamos como estábamos. Ojo. Con unos segundos. segundos menos. Eso es, con unos segunditos de más. Al final nos ha salido bien la película. Ojo que presionan sí, en parece. cancha contraria. 3 bueno. contra tres Que sí o no. Gandhi salimos Gandhi. bien, salimos bien, salimos bien. Ahí está Hobby. salimos bien de esa presión. El balón para Cleihan. Está el Gandía tratando de agotar esa posesión, pero hay que anotar. Hay que agotar, pero hay que anotar. Esperemos la que la no que lleguemos a un tiro todo. excesivamente precipitado. La tiene Joan Hernández. El pase para Dani Muñoz. Amaga el tiro. Va a buscar una penetración ahí como la anterior en la canasta, en el reverso. Se levanta, tabla, no entró, rebotea. Muy bien, Hobby sí, pero... pero. Se acaba la posesión. Se, se, se había acabado votado, la posesión. Sí. Qué protesta, Cleihan. Que si eh, de, a ver, si ha tocado Aro. Espera, no. que van a debatir. Claro. Van a... Si ha tocado Aro, la, la, la posesión empezaba de nuevo. Claro. Tendríamos que tener balón. ¿Y 14 segundos solamente. 14. 14. Sí, sí, sí. Pero, pues sí, pues no, batizhen, pero ya saben decir? que cuando debatigen siempre es en contra del Unispel Basket. Bueno, pero no, eh, 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 bueno… <laughs> Pues, no sé se van a hablar con la mesa... escúchame si digo lo contrario eh, a lo mejor me, tratan, me tachan de cenizo y yo ya sí, mamá la quiere, la quiere Santi. otro y si al final <laughs> al final vamos brómez. a tener que estar aquí sí. contando lo que sí. no, sí, no vemos <laughs> porque somos todos los cenizos brother es cierto no o no es cierto no que hasta ahora yo, cuando a, se han reunido siempre ha sido a favor del Es la percepción que tiene la audiencia no nosotros nosotros sabemos que no son cenizos es que no. mucha audiencia. Mucha audiencia. Va a ser el balón nuestro porque. 14 segundos. Sí, porque se llevan todos ahí. Y quedan 37 partidos, ¿eh? Oye. Muy bien. Muy bien. Los árbitros. Muy bien, los árbitros. Quedan 37. No muy bien si ha tocado a Tú que eres joven, Pau. ¿Qué queda? 37-3. 37-3. 14 segundos para nosotros. Cómo lo veis? 58-60. Compañeros. Bueno, bueno mi mejor imposible, ¿no? Conforme sí. está bien. Eh, mi mejor eh, imposible, tenim... no, sería posible eh, si la ventaja fuera más Conforme muy bien. ha segut pocas faltas sí. en en este cuarto. No hay Sí, no, 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 no había ha bonus, ninguno de dos. Una falta al cap cambio dos otros, ¿no? Sí, 1-2. Sembla, o que o que que... No sembla que no os veu més a bé, pero sembla que passau 1-2. Pues Y quan queden 37 segons. Valor interior para que facen falta també, ¿no? Y forçar Y a una mala que estanque, pues buscar bueno, el Bueno, pues de qué, alegría, que haga, ¿no? de hobby. qué alegría, ¿no? Bueno, qué alegría, qué gozo Llegar al final de este partido, pudiendo sonreír con Vital Lent, este, <laughs> <marcador, risa> este marcador niquelado, ¿no? Estáis todos sonriendo, yo os veo que estáis en casa con la sonrisa puesta, con el jiji, jaja. Qué alegría, pero ojo, que son dos puntitos, ¿eh? Que no hay que, va otra puntatela, cazar, eh, vender la, pie, la piel la pie. del oso antes de cazarla. Estamos eh, hoy por con... cierto. ¿Cuál era mi pronóstico? Míralo. Sí, sí. ¿eh? Míralo. Ey, te quieres venderle. Se, se está, se está subiendo. levantando. Se está subiéndose, eh. está, está creciendo sí, sí, sí. Pau. ¿Os acordáis del primer partido de Pau retransmitiendo eh, el El ¿no? discípulo de Yaseki Víctor. no, no discípulo estaba eh. mucho. Míralo ahora. Creciéndose. Y <laughs> eh, aquí tenemos que eh, aguantar a, al niño. Pero bueno, sus motivos tiene para ir crecido porque... Sí, acertar es a eso China. Un tío que donde pone el ojo, ah, bueno, pone. No, la... no cambiado a ninguno. Este es Estamos sí. con Hernández, sí, sí, estamos es con Dani, sea. con Vera, con Joby y con Clejan. Es el mm -hmm. quinteto que pone bueno, Liza. Igual... Víctor Rubio, para ver si podemos poner la puntilla a este partido. Porque anotar, anotar sería. Vamos. Bueno, eh, claro, tremendo. ¿verdad? Eh, va a sacar de fondo, es eh, Joan Hernández buscando a alguien, eh, conecta Uf. con Dani Muñoz, Dani Muñoz con clejan Clejan con Hernández, corre el cronómetro, 10 segundos. 30 segundos de partido, 7-6 de posesión, de el balón para Hernández, 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 ahora es Dani que se levanta, adentro, de... sí, no. anotó, sí, anotó. Eh, Dani Muñoz, nos ponemos ahora, eh, ahora con cuatro, cuatro hacer hacer Ahora pueden falte. hacer faltas. Podemos Están hacer pagadín. faltas. Tiempo muerto que pide Víctor Rubio rápido a la mesa. Ataca, pide cabeza. Ataca el calpe. Pues no. ah, está defendiendo no ahí. Eh, de... Sí, 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 sí está bien. Falta personal. Teni, y tenéis una mesa. Ojito bueno, que podemos, una vez, ¿no? eh, sí, bueno. podemos apurar una nueva falta. Efectivamente. Sí, 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 claro, sí. En la tercera, podemos apurar con una falta más. Sensación. Este final de infarto que os ofrecemos en directo. ¿Quién lo iba a decir? Ayer a decir? nos levantamos por la mañana, no sabíamos que si había partido, hoy. Estamos aquí disfrutando con este partido. Es una cosa fantástica, tremenda. Es lo mejor, junto con bueno, vacunarse, y... que me ha ocurrido esta semana. <laughs> Anima tema. Podés hacer eh? en cara una falta, ¿eh? Podemos hacer una faltita. Apunta César tiene? Bañuls. Y la hace. ¿Quién? No, no, no. la ha pitado. Sí, sí, lo sí. La piten ahí de pero de ti. Pero el problema es, el problema es que ha sido de ti. Porque nosotros sí que oímos lo que pasa en la. Tenemos ahí un trujito, que sí que oímos lo que está pasando. Y hemos... Yo he oído un silbato y así lo he dicho. <laughs> eh, mal Malfeta. La falta, ¿no? Sí. No, debería, es que no debería haber seguido de tir porque no está en, en bonus, davans. Efectivamente. Pues quedará unos 20 segundos, más o menos. Estamos Sancia, ahí. Santi ataca. Eh, ah, bueno. Vamos a ver ese lanzamiento que anota el calpe. No voy a... Y no, no, mort. Dejaros ya con eso. Ah, anotó el primero. <laughs> <Sí>. Se <laughs> colocan a tres puntos. Pero si anota este. Quiero deciros que tenemos posesión, así que eh, no hay problema. Anotó y efectivamente, tenemos posesión para afrontar y, y hace bueno el tiempo muerto que había pedido no sé, Rubio. Voy, los jugadores que no se sé, reúnen con sus enfocen. técnicos. Jugadores con sus técnicos, con dos puntos de ventaja para el Calpe, para el Gandía. Y Mar Blau ofreciendo en directo este encuentro desde Calpe, que tiene un final de infarto y que estamos... orgullosos. Tres. Tres segundos. Tres segundos. Y tenim... Y posesión. Cuando dices que quedan 20 y quedan 3, es una maravilla. Es una te alegras como si no hubiese un mañana. El... O sea, no, y tenim la... la También tenim la ventaja que ells, encara que facen falta, vull dir, realment... Claro. No Clar, la posesión es manté. La, yeah. Hem de conservar la posesión, traurem de camp ofensiu, per tant... No. No. Qué alegria, qué gozo. A ver, well, el partit pràcticament està guanyat. Uy, uy, ojo, sí. uy. Sí. Sí. Pero sí. yo aniría, pero a... yo aniría a la de 3 Ahora, a no ser que la pergo en el eh, ah, en el tráfico. No. En... No. Perdona, no, no. es importantíssim, Es que una parte del partido, pero es, es importantísimo primera. Mm, sí, Guay, tiran -tira la, guayan -tira de 4 igual es el básquet a veras eh, te vas al general, ahora mateix estem en 11 y menos 3 mes 11 es quedarían en mes 7 nosotros nos quedarían en mes 1, mes es partidos que vinguen Como a mí ni me he de de 4. Eso sí. porque es un... Voy bueno, a dir, el cap encararía un partido de pérdida nosotros. Sin precipitaciones... A ah, declarar si se ganaste. Ah, no, ya, pero sin, sin obcecarnos, porque lo más sí, importante sí, es ganar. Mm -hmm. pero, pero si ya ganamos... Yo te convencido la... que de 4 en serviría. No pensé que tenía que forzar de 3. ¿No? No, no, no. Pensé pues... que el básquetinal general a no teníamos que estar perdiendo. Es el de matemático el del Grupo Radio Gandía en directo. Quedan tres segundos. Gandía gana de dos, pero queremos más. Queremos el básquet a verás. Sacamos en cancha contraria. No hay que perder y hay que anotar el corte para recibir. Javi Merencio se levanta de tres, de tres, de tres. No, no. anotó el rebote para el Calpe. Le envió largo arriba. Ganó Gandía. Pero espera, que sembra que Víctor le haga una falta. No claro. sé si... Vamos a ver qué ha pedido. Eh, Gran día, hemos perdido la comunicación. Vamos a ver cómo acaba esto. En principio, el partido ha terminado, pero vamos a quedarnos con que el partido ha terminado. Hemos perdido la comunicación justo en el momento guay. Pedía Víctor Rubio una falta antideportiva, que no, no va a falta ser. Falta normal, falta en el tir de Manat, en el tir de, de hobby. La falta en el tiro de, de hobby. Y vamos a ver qué, qué ocurre en ese final del partido. Estamos ahí pendientes y podemos eh, confirmar si ha finalizado o no, porque acaba de saltar incluso la información en la web de la Federación. Vaya tela marinera. Lo que nos faltaba para el final bueno, de lo este partido. Que, lo que, partido, que, lo pero que queda claro es que el partido sea bueno. Hemos ganado ¿vale? y es fundamental. Lo único que quedaba era confirmar si la ventaja era de dos o era incluso superior. Pues qué bien. Final del partido con victoria del conjunto gandiense. Pau no podía acabar mejor esta. esta retransmisión tan especial? Bueno, mejor hubiera sido con un triple en la última jugada y ganar el Averas, pero sí, contentos yo, yo por yo la victoria. Sin. Acaba, claro. acaba el partido, final del partido, 60-62. Yo César insistís Bañuls. que en saber ha valgut el, el, el tir de dos, eh, per tant, bueno, es una llàstima, porque es que, claro, eso la implica, eso es muy ¿no? El no ganar el basquet Averas ara implica... que has de ganar eh, un partido eh, dos partidos más que el que el que el Cal el Cal tres partidos no el 3 dos en eh, de guañar es dos sí o sí o que ya no el, no tens cap, matalás de ananta Cartagena, si no te sabes que te verás delante del Cal bueno pues bueno, acabó pues... el partido en Calpe acabó el partido con una victoria más del conjunto Gandiense victoria que le permite I té molt de mèrit, Santi, el que, lo que ha aconseguit Víctor Rubio d'aquest equip, fer remuntar uh, de quina manera a fer remuntar uh, l'estadística no de partit guanyat. Sí, que sí, l'equip muertos... mort i això... 5 de 6. És un gran mèrit. De... Estem parlant de que no guanyes la bàsquet a Bueno, però és es que de guanyar el cap en sa casa, que ningú donava res per nosaltres. 5 de 6, la victòria de Gandia i vamos a ir acabando. Comentar ja ràpidament, 18 punts d'Alejandro Vera i 7 rebots, evidentment, avui el jugador de màxima valoració no, de l'Unis de Gandia no, té, i, i l'altre màxima eh, de eh, la del, que equip gandiense és, és Joan Hernández amb 16 punts de l'equip gandia, volia dir Joan Hernández amb 16 punts i 7 rebots, també del base de Lunich pel bàsquet. Victòria importantíssima per a seguir somiant en este miracle que està produint per part de Lunich pel bàsquet Gandia. César, Pau, Santi... Un placer. Com sempre, un plaer estar amb nosaltres. Sí. que tornem, anem a veure quan. El pròxim partit de l'Unís pel bàsquet es és dijous, front a l'Ontinyent, i el següent, el diumenge, front al Cartagena. A veure què podem fer per ahir. Gràcies a tots. Adiós. Fins a la pròxima. Ser felices. Estem vius. Patrocinado por Marblau, Blau, expertos inmobiliarios desde 1983.